Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí una vez más. Estamos hoy en Hablando con Drugos, que se ha reconvertido en Jugando con Vástagos. Hemos estado muchos días hablándolo, discutiéndolo, preparándolo un poquillo. Y bueno, hoy va a ser un día un poquito especial, un poquito distinto. Así que bueno, muy buenas noches a los vástagos que estáis por aquí conectados: Nailaiki, Emufa, Jesús, Leandrolim, NeoDFL, Volk, que son los que están ahora mismo ya enchufados. Buenas noches a todos, ahí pegado una voz o algo si queréis, de buenas noches. Bueno, ahí están todos más o menos. Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis en el directo una vez más. Está con nosotros Rotten, buenas noches Omega Extremus. Está también John Grizzly, Christian Zendikar, ¿qué tal? Bienvenidos. Jerabats también, bienvenido a Mosowi, Dan Miatan, ¿qué tal? Bueno, Jinhar, te he escrito un susurro en Twitch, por cierto, no sé si lo habrás visto ya. Y Discontroller, muchas gracias por esa suscripción. Se agradece un montonazo. 2 meses ya de suscripción a través de Twitch Prime. Muy buenas noches y muchas gracias, te digo, por el apoyo. Y bueno, Leandrolin, bueno, ya le he saludado porque estaba también entre los vástagos. Alzarot, buenas noches. Y justo la casualidad, Alzarot también se suscribe. Ya van 7 meses, Alzarot. Dice, últimamente no me da la vida para verte en directo. Justo lo que te iba a decir, que últimamente no te veía mucho, pero sigo siendo un drugo fiel y te veo en diferido. Muchísimas gracias al Zarot, que se ve los vídeos luego en diferido de los directos. Joder, muchísimas gracias por el apoyo, por la suscripción y los 7 meses, ¿eh? Iván, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Y bueno, pues os explico un poco cuál es el plan para esta noche mientras va entrando la gente. Pero la idea es jugar con los vástagos. Los vástagos, pues sois los que ya sabéis quiénes sois, que es los que he comentado antes. Están ya con nosotros Nailaiki, Emufa, Jesu, Leandro Lim, Neo y Volk. Pero Neo ya sabéis que no tiene PC. En el chat todo el mundo. Hashtag un PC para Neo, porque hace falta. Dice Neo que no es vástago, de hecho. No es vástago, pero está aquí. A ver, Neo, explícamelo. ¿Cómo es eso posible? Y bueno, que sepáis que he reactivado la recompensa con puntos del canal de Vástago. Se puede volver a hacer el canjeo, pero es mucho más complicado que antes. Va a entrar muchos menos Vástagos que antes. Y de todas maneras, ya lo iremos hablando más adelante las cosillas y eso que os iré comentando. Isaías Vivo, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, de Daron Sensei. Bueno, pues el plan para estos directos de. ¡Arr! No puedo, Nailaiki, pecador de la pradera, te desafío, domingo. Vale, voy a intentar jugar. Y hey, por cierto, Emufa, buenas noches, ¿estás por ahí? Mira, ya me está retando Nailaiki. Vamos a jugar con Nailaiki, que ha sido el primero en retar. Vale, perfecto, Emufa, pues tú eres el siguiente, ¿vale? Yo voy a hacer una cosa esta noche y voy a jugar los mazos ya adaptados al nuevo estándar. Voy a jugar ya estándar 2021 toda la noche, o sea, voy a jugar con mazos subóptimos. Pero el objetivo de esto, de hablar con la gente, de hablar mientras jugamos, esté hablando con drugos, jugando con vástagos, ¿vale? Es la idea. Es algo más dinámico, más interactivo, más eso, oír las voces y eso. Así que venga, Nileki, ¿estás ahí? Pues venga, te reto, Nileki, te voy a pegar una paliza tremenda. ¿Nos quieres decir? Sí, vale, perfecto. Como dije, la idea es divertirse, jugar mazos originales, distintos. Por cierto, buenas noches, Evil3DFM, buenas noches, luego Lautaro. Y que el resto de vástagos que estén al audio pueden hablar cuando quieran, ¿vale? Lo que queréis decir. Estáis viendo mi pantalla todos, ¿verdad? Vale, los vástagos lo ven en directo. Vale, pero en el X tú no puedes ver mi mano, o sea, tú no puedes ver la partida en el X porque si no, ¿qué sentido tiene? Apaga el ordenador. Claro, tú no miras la pantalla mientras juegas, solamente la voz, nada más de. Bueno, en el X, cuéntanos, ¿qué mazo estás jugando? Pero no seas pardillo. No, no lo digas, te acabo de sonsacar el mazo que juegas. Ay, qué inocente. Eso es porque eres el. Es lo que digo, es como una partida. Bueno. Ya excusas, excusas porque te voy a machacar y ya está poniendo excusas. No, que el mazo no es óptimo, que no sé qué. A ver, ¿y los demás que estáis ahí al audio? Es parecido al tuyo. Es parecido, pero no es el mismo porque esta es la versión ya M20. O sea, es la versión estándar 2021. Es decir, sin cartas antiguas. Sin cartas que rotan, mejor dicho. Estos mazos, pues está preguntando John Grizzly. Mis mazos, los que voy a jugar esta noche, son lo contrario a obsoletos. Son del futuro estándar. Ya no llevo cartas de las cuatro colecciones que rotan fuera de estándar en septiembre. Así que no es que esté obsoleto. Ah.
A ver, Jesús, de los mazos del siglo XXV. Buenas cabezas, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, el Zarot se ha suscrito y se va a la cama. Bueno, pues ya no hubieras diferido. Muchas gracias por pasarte al menos. No. ¿Qué parte no se oye? ¿No se está oyendo? Ahí va. Vale, y ahora ya sí, ¿no? Ah, qué fallo. Habla, ahora ya sí que se. No voy Ya a probar sí. nada. Madre Ya mía. sí se les oye, perdón. No se oía a los otros en todo este rato. Ah, qué fallo. Bueno, venga ya. Fallo de novato por ser la primera vez que lo estábamos haciendo. Ahora ya se está viendo. Gracias por avisar. Hemos saludado al aire. Bueno, que sepa la audiencia que han estado todos hablando todo el rato. Han contado unos chistacos. Y Jesús, dice todo el mundo poniéndose en el chat. Let's go. Han contado unos chistacos, unas batallitas que nos ha contado Jesús, Naila y Kifus. Habéis perdido una historia increíble. Ha sido una lástima. Se ha revelado todo lo que pasó en el cumpleaños de Jesús. Se lo Sea, perdieron. lo hemos contado todo. Todo. Exacto. Incluso lo de Ahora, una vez que lo contamos. cuando Neo apareció desnudo en la plaza del pueblo. Madre mía, que apareció la Guardia Civil, que se lo querían llevar detenido. Puf, madre mía, la ¡Ey! que. Lo de las tres turistas suecas que. Ya ves. No sabían ni dónde estaban las ¡Miren pobres. las suecas! Bueno, por cierto, lo que estaba comentando antes, que habéis visto qué mazo más malo está jugando Naileiki, pero ¿qué es esto? Es una Simic Aventuras, ¿no? Bastante, bastante mala, pero ¿qué podríamos esperar de Naileiki? Buenas, Irving, ¿qué tal? Ala, ala, pobre Nai. Por cierto, esa es la voz de Mufa, para que os vayáis quedando con ella. Me lo podría haber Yo, currado. Sí, Didi Volk. que por lo que tengo entendido, Naila X solo es bueno en la cama. ¿Qué dices? ¿Y eso? Disco. Dice Discontroller, ¿qué es eso del Hype Boss? Pues cuando se complete el Hype Boss, cuando lo matéis, y lo matáis a base de suscripciones, follows y bits, hago un sorteo de 5 cofres, pero de todas maneras puedes poner en el chat exclamación Hype Boss y lo explica ahí también. What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pachado aquí? Joder, es que ha salido con trébol, ladronzuelo. Puh, no sé yo si vamos a poder ganar esta partida, ¿eh? Me acabo de hacer la 13-14. Tiene dos hadas de los deseos y trébol de. Uy, trébol de la buena suerte. Sí, sí lo puedo decir. Lo que no puedo decir es lo que tengo yo, claro, porque Naileki me está oyendo. Pues para hacer un mazo malo, lo bastante escucho, bien ha tío. salido. No se os ha entendido a ninguno. Bueno, yo no he entendido nada. Para hacer un mazo malo ha hecho bastante. Sí, pero bueno, está pilotado por Naileki, así que no hay problema. Como te lances el conjuro, vas a flipar. Ha habido una frase muy rara por ahí que habéis puesto en el chat, que es la de ¿por qué ha jugado esto como bicho? Directamente. Que es la de que, no sé, que habéis dicho de Naileiki. Una cosa muy extraña que me ha resultado muy, muy rara. Algo habéis dicho en el Leiki que no sé cómo explicarlo. Se ha ido. Lo perdimos. Naileiki no dice nada. ¿Qué? ¿Me está llamando a mí? Sí. Ah, que como no estoy aparte del móvil, no escuchaba bien. ¿Qué decías? No, nada, nada, que se ha comentado cosas hace un rato sobre tu persona. Sí, me he reído. Solamente te has reído, pero no has confirmado ni desmentido nada, ¿no? Nada, nada. No confirmo ni desmiento nada. Nada, O sea no. que lo confirmo o que lo desmienta. Bueno, el chat nunca lo sabrá. Nunca sabrá lo que pasó en el cumpleaños de Jesús. Wow, Nissa, se ha robado la Nissa. Si lo iba a saber, habría rejugado la bandida de la cometa. Menuda paliza nos está pegando, madre mía. Bueno, yo puedo decir lo del mono vestido de bombero, ¿eh? Sí, por poder Hasta ahí decirlo. podemos leer. Hasta ahí podemos leer. Joder, es que hubo de todo, ¿eh? ¿Y lo de la stripper? Joder, cómo También. vamos hoy, Vamos. Bueno, ojo, que tampoco vamos a. Que a ver, la a Yara esta hace perder la vida de uno cada vez que entra una criatura en juego bajo mi control. Y puedo poner muchas criaturas en juego bajo mi control. Así que vamos a aprovecharlo. Katyn dice, ala, solo con vástagos. Sí, hoy es el día de hablando con drugos, barra jugando con vástagos, que va a ser lo mismo que hablando con drugos, pero además jugando una partida para que sea esto más interactivo. Lo que tiene en mano. Dudo que sea un hechizo que no sea criatura, pero bueno,
como tenemos otra bandida en mano, la vamos a jugar. Y yo que sé, a lo mejor conseguimos ganar esta partida. ¿Con que tienes dos bandidas? ¿Cómo? ¿Cómo sabes que tengo dos? ¿Por qué? Acabas de decir con el audio, lo has dicho. Ay, lo he dicho, madre mía, es verdad que estamos jugando como si estuviésemos en una partida real. Bueno, es que estamos en una partida real. ¿Quién es el inocente ahora? Ay, qué fallo más tonto he tenido así. De todas maneras, esta partida la tenemos ganadísima. Porque ahora la hacemos. Tenemos en mano el removal negro. Le matamos Nisa. Y a continuación... no sé si cuela, ¿no? Ahora para los rivales de domingo, Magic es un juego de información completa. Todo revela. Sería muy distinto si fuese un juego de información completa, ¿eh? Sería como el ajedrez, pero con cartas. Pero se podría hacer un día. A ver cómo desenvolveríamos las partidas. Cómo se desenvolverían, ¿no? Si se jugase con las manos reveladas, por ejemplo. Los mazos de control perderían demasiada efectividad posiblemente. Sí, claro, pero digamos que los mazos se adaptarían tanto unos como otros. A favor y en contra. Vale, vamos a ver. A ver cómo hago para poner... Me imagino un meta agro. Vale, tengo un plan. La música de fondo fuera. A lo mejor no se está oyendo muy alto vuestras voces. Me acabo de dar cuenta de cómo las puedo poner un poquito más fuertes. ¡Ey, Romy447, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Vale, está, arreglado. Ah, no nos escuchamos. Era domingo con sonidos de fondo. Yo creo que ahora se os va a oír bastante mejor a todos. Pues esto nos lo ha puesto en bandeja. Vamos a subir a la... O sea, vamos a sacrificar esta bandida de la cometa para robar una carta extra con Ayara y así pierde el ladronzuelo original. Lo malo es que nos sube la mano a los demás, pero bueno. ¿Suena muy alto o qué? ¿Hablad por ahí? Justamente lo que yo quería, ¿eh? Que te giraras. Ah, sí. Como si tuviese algo. Dicen que se oye muy alto. Dice Nico, casi le están en los oídos. Ah, vale, pues lo dejo como estaba entonces el volumen. Nadie se había quejado de que el volumen estuviese bajito. Lo he subido. Ay, va. ¿Me ha quedado petado? Y ha sonado demasiado fuerte. Lo he vuelto a bajar. Creo que ahora se oye normal. ¿Se oye normal? Pero, joder, vaya grito, lo vais pegando. Una cosa, yo ahora que has activado lo de los vástagos, otra sí, vez, sí. Contempló un escenario de que pues, si alguien tiene los puntos y se hace vástago, Neo estoy seguro que estará encantado de ponerlo en el grupo y si se quiere unir a la partida, pues bien, ¿no? Espero que sí, espero que Neo se ofreciese para hacerlo. Neo, ¿lo harías? Si alguien se hace vástago justo ahora con los puntos. Fijamos que sí. Wow, vaya piñazo nos pega. Con ganas se le ve. Pues nada, es posible. A lo mejor esta partida dejo ganar en el Eiki porque me estaba dando un poquillo de pena ganarle tan tan abrumadoramente. Me estaba dando incluso un poquillo de pena, así que es posible que le deje ganar, ¿eh? Pero sería porque le he dejado. Claro, se no ha jugado la carta que da vuelta a la partida. A ver, ojo. No. No me esperaba ese counter. Y Jesús juega la OTR. Vale, pues eso me ha dolido, ¿eh? Voy a jugar la bandida de la cometa y el escorpión. ¿Y morimos? Espérate, a lo mejor nos morimos y todo. Son 9. Uf, a ver si me puede robar cositas. Nada, pega muchísimo. Es que le quería quitar el Ugin. Con el Ugin también nos ganaba. Sí, tenía maná porque tiene la Nisa. Para sacar doble de los pantanos. De los bosques, perdón. ¿Cómo molan los mazos malos cuando juegan contra mí? Joder, Nelequi, o sea, digo. Neo, te tengo puesto el volumen al máximo. No puedo hacer que se te oiga más alto. A ver, podemos bloquear. Primer mazo malo, primera derrota. Empieza bien la tarde. Yo veo que ganas domingo. Si me abandonas, tú ganas. Un
truco. Huele a 31 el tío. Sí. Es la primera partida del día que pierdo. Y he jugado muchas, ¿eh? Pero muchas, muchas. Bueno, no he perdido. Para quien no lo sepa, Domingo empezó 30-0 su día. Lamentablemente después lo despertaron, pero ahora. Hey, Álvaro Várez, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y pregunta Bill Sadix en el chat que cuál creo que es mejor mazo, Sultai o Bant. A día de hoy Bant es que ni siquiera se juega, no existe. O sea, Sultai con mucha diferencia. Además, Sultai seguramente es el mejor mazo del formato. ¡Hala! ¿Pero qué dices? Final de devastación para el siguiente turno. Lo que ha hecho mal es girarse completo. Ahora no tengo miedo a bloquear con la bandida de la cometa. Y... creo... tengo mana de sobra. Ah, bueno, aquí tienes 6. No. Para jugar Lugin, quiero decir. O sea, no es letal. Ah, y esa lanza sombría a lo mejor le hace ganar aquí alguna vidilla. Pues que nosotros no le vamos a quitar 9, porque con el escorpión más lo que podamos jugar el siguiente turno tampoco le quitamos 9. Vale. A ver con qué ataca. Que lo veo el bloqueo bastante, bastante claro. Yo lo veo capaz de atacarte con todo, ¿eh? Pues vale, bien. Voy a bloquear aquí. Voy a bloquear aquí. No, espérate. Nah. Vamos a bloquear al 4-2 que gana vidas. Y ahí, vale. Entonces nos pasan 2 y 3, 5 nada más. Vale, perfecto, bloqueamos de esta manera. Vale, voy a sacrificar la bandida de la cometa para que... ¿Qué? Pero es que no me deja activar la habilidad de la... Ayara. ¿Por qué no me activa? Ah, porque le he dado... No sé qué ha pasado. ¿Se no para la prioridad? O sea... Vale, os voy a explicar lo que iba a hacer. Sacrificaba el bicho volador para que no ganase las vidas. Perdía 2 con el escorpión, más los bichos que yo jugase en mi turno, pues a lo mejor hasta le podríamos llegar a matar. No sé por qué ha pasado la prioridad. Domingo, no te funcionaba porque la Shadow Spear da vínculo vital, pero también da arrollar. Da igual, pero no me dejo. 2-4 de daño. Igualmente, no me dejo hacerlo. Nico de CS canjea la carta de Catwick, el machito. Dice, de vuelta después de 2 días. Buenas noches, muy buenas noches, Nico, ¿qué tal? Pues nada, buena partida en el X. La verdad es que me has pegado una paliza. Gracias. Bastante, bastante grande. Te había cerrado también el internet para no ver el directo. Vale, venga, voy con Emufa, que Emufa también quería jugar, estaba ya por ahí desde hace un ratillo. Y alguien ha preguntado, Anónimo ha preguntado, que si la próxima colección de Magic estará rota. Yo tengo la esperanza de que no. Voy a jugar Simic Mutar. ¿Qué opináis los demás que estáis por ahí? ¿Opináis que la siguiente colección estará rota como las anteriores o no? ¿O será más nivelada? Huele Vans. También, la siguiente, pero si aún no sabemos las cartas. O sea, ya lo... ¿También lo esperáis? Han prometido bajar el nivel, otra cosa es que cumplan. Sí, sí. Muy yo creo también. ¿No? ¿Cómo? A ver. No se ha entendido nada. Habéis hablado todos a la vez y justo se ha liado, se ha cortado todo. Me va a subir toda la mano, tío. Mario. Este sistema. Domingo bebe Pepsi, dice John Grizzly. Sí, yo soy de Pepsi. Me gusta más la Pepsi que la Coca-Cola. Para los expertos en refrescos es así. Bueno, Mufa, a ver, ¿qué nos traes? Bueno, no hace falta que nos lo digas. Era trampa antes, lo dije a Anel X y nos lo dijo, pero tú no hace falta que lo digas si no quieres. Bueno, lleva... Que sepas que la partida anterior le he dejado ganar al pobre Anel X porque me ha dado un poquillo de penilla. Pero que no, claro. Que no voy a hacer lo mismo en esta partida, obviamente. Bueno, yo ya te he dicho que los mazos de Mutar destrozan a mi mono black. ¿Ah, sí? Suerte que no te lo envíes, madre mía. He elegido el mazo al azar, la verdad. Tenía un montón de mazos y ya digo que voy a jugar toda la noche con mazos de 2021. Sí, sí. Vale, o sea que esto es una... Ah, es tu mono black, entonces. Estás jugando tu mono black. Vale, vale. Sí,
No estaba, no lo tenía es yo tan claro. Para después de es el único mazo que tengo para después de rotación. Vale. O sea que lo llevas también en 2021, estando, o sea, sin cartas antiguas. De momento es todo 2021. Pues yo de momento no voy a jugar nada más. No hay mucha razón. Bueno, buenas noches a todos los que estáis entrando, por cierto, muchas gracias por estar ahí. No sé si he visto por aquí a Fer, buenas noches. Diego Habbau, también buenas noches. Silver Cage, bienvenido. Silver Cage me ha pasado su santo grial, el mazo que le ha llevado a Mítico este mes en histórico. Y es un mazo que no os podríais imaginar. No ha jugado nada. Que tengo un ritual de login, ¿no lo sabías? No fastidies. Como no rota. Ah, bueno, claro, si has dicho que el mazo no rota, pues el ritual de login sí rota, claro. No había caído. Buenas noches, Alberto Freire, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, para los que no estuvisteis ayer o no os entrasteis ayer, este domingo hay jugando con Trubos, pero el lunes me voy de vacaciones y yo en principio quiero hacer directo. Lo que no sé es muy bien cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer desde donde esté. Yo quiero ver un directo desde la Plaza del Pilar. Joder, que eso molaría bastante, ¿eh? Ya te digo. Yo me perdí que te ibas de vacaciones. ¿Dónde te vas? ¿Sí se puede saber? Sí, me voy un par de días a Zaragoza y luego unos días a San Sebastián y luego unos días a mi pueblo, a Ávila, a la sierra. No ha jugado Sebastián. Nada. Voy a San Sebastián, vuelves con varios más, verás. Pues yo voy a San Sebastián a comer pinchos y a beber, vamos, o sea, es la única razón de ir a San Sebastián, ¿no? No es la única, pero vamos, es una buena razón. La razón. Estamos jugando Simic Mutate nosotros. Ah, por cierto, no me acordé de poner el Cardboard Life. Nadie ha dicho nada, creo, o no lo he leído. Pero que sepáis que las cartas no estaban saliendo resaltadas en pantalla en Twitch porque se me había olvidado ponerlo. Ya está puesto. Vale, pues nos ha plagado la... Sí, perdona. Los mazos de mutar me ganan porque me suben a la mano los bichos. Y entonces la estrategia que nunca he probado y que quiero probar ahora es no tirarte nada. A ver si puedo. Es de estrategia Gandhi, ¿no? La resistencia para... Sí, sí. Paz y amor. Dice Crimson Void en el chat que la mayor gracia de viajar es beber y comer. Pues esa filosofía la hice yo el año pasado en Asturias y ¡buah! Me lo pasé genial y además me puse de comer y beber como un loco. Ya te vimos en Segovia. Ah, vale, sí. Pero Domingo decía que no bebía, al menos eso decía. Yo no bebo nunca, prácticamente. No bebe. Que no bebo. Me duraron las cervezas del cumpleaños 2 semanas más. Hey, Nailaiki, gasta la carta de streamers y dice saludos a todos los del chat. Eran muchas, pero al final sobran. No entiendo cómo, la verdad, o sea, porque yo no recuerdo, o sea, bueno, sí, no sé. No recuerdo, no paré, vamos. Me intentaron envenenar. Me intentasteis ahí emborrachar para aprovecharos de mí. Nadie tiene interés en eso. Ya. Acabamos hablando de astro. De astrofísica, has dicho, ¿no? Que se ha cortado un poco. Hablamos de todo. Jesús, ¿en tu pueblo has visto la lluvia de las Perseidas? ¿O no? No he prestado atención. ¿No? Va muy mal. No. Como ahora me tires el pulpo con flash, vuelvo con flash y me subas el elabora demonios a la mano, madre mía, te mato, ¿eh? ¿En serio? Sí. Pero no me mates. Pero si es que es de lo que va el mazo.
No tienes un removal tampoco. Sí, sí que lo tengo. Quería jugar psicológico. Y que sobre el otro tiburón para que me subieras dos criaturas. Sí, sí, sí. Psicológico, pero no me ha salido. No he querido ser tan ambicioso, porque un removal te cruje. A lo mejor era un te mato en el sentido de la partida. Te gano la partida. Aún así... Tenía gigante a la mano, tenía de todo. Bueno, pues nada. Sí, sí. Ah, mutar ha mutado igualmente. Ay, no he parado la prioridad antes de... Bueno, daba igual. Pues lo siento, Mufa. Las Monoblack Devotion no funcionan, ¿eh? Las Monoblack, la partida que he jugado yo antes con Naila Iki, fíjate que he perdido con Naila Iki. Tiene que ser muy malo el mazo. Y ahora tú igual, con la Monoblack tampoco has podido hacer nada. No acaban de funcionar. A mí no me está yendo nada bien. ¿Qué? ¿Mi gato es bueno? Ay, Matthew, buenas noches. Perdona, que no te he oído, perdona, di. Mi mazo es bueno. ¿Tú crees? A mí me va fatal, la verdad. No consigo hacerlo funcionar ese mazo. A mí me va muy bien la Mono Black, estoy ahora en Diamante 3, va en serio. Pero lo que me pasa es que solo pierdo así, pero muy fuerte, contra Mutar y Temor de Aventuras porque me lo suben a la mano. Pero aparte de eso, Mono Red gano vidas, Mono White tardo un poco y le gano. Ciclo es demasiado lento. Contra todo lo otro tengo buen pairing, va en serio. Temur Aventuras sí que es un buen mazo. O sea, y que sí que te lo encuentras muy a menudo. Pero el mazo de Mutar no te lo encontrarás mucho, ¿no? O la gente lo está jugando. Uf, que no me lo encuentro. Madre sí, mía. La gente está jugando a Mutar. Es que me parece muy malo. Y mira que yo no lo considero ni tier 1, pero me la lían ahí con el Static, sí. No lo cuento. Bueno, ahora si queréis volvemos a jugar después. O si quieres, ¿alguien más quiere jugar? Jesús, ¿tú te apuntas? Hola, Androli. Venga, vamos. Sí, Jesús apunta ya. Venga, vamos, voy a tratarte, Jesús. Vamos a jugar. Vamos, Jesús. Y buenas, Joseja, ¿qué tal? Ertendil, buenas noches. Electrivide, buenas noches. Domingo, te aviso que a lo mejor Jesús te juega histórica y sin avisar. Espera, Jesús, vas a jugar. Jesús, ¿qué formato vas a jugar? Voy a jugar. Bloque. ¿Bloque? Te va a jugar Brawl. Ah, no, es verdad, ya me acuerdo. Se me había olvidado completamente. Es que, pero ¿sabéis con quién no estáis hablando? Nada. ¿Sabéis? Pues presta atención, Naila Iki. Esta partida es salud. Se lo oye un poquito mal a Jesús porque está con el móvil, haciendo todo con el móvil. Estoy a todo manejando. Está dándole internet. No. Voy a buscar. Bueno, no puedo decir lo que voy a hacer. Bueno, Jesús, prepárate, que tengo el mejor mazo de elementales de la historia. ¡Oh, me parece fantástico! Mulligan. Me parece genial. Yo empiezo de puñetera. Empiezo haciendo un Mulligan. Neo se ha dado cuenta de que estoy haciendo énfasis en que no es lo mismo escuchar que oír, que son palabras que significan cosas radicalmente distintas. No tiene nada que ver escuchar con oír. Se puede escuchar sin oír y oír sin escuchar son palabras que no tienen nada que ver la una con la otra. Es que escuchar es el hecho o la acción de prestar atención. Escuchar es prestar atención, no tiene nada que ver con oír. Y oír es oír un sonido con tus sentidos. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo digo siempre. Hablad bien, hablad con propiedad. Ya sabéis que... Ya. Que en este canal se habla bien. Matthew dice, supercalifragilisticexpialidoso. No sé quién es, pero uno tiene voz de doblador. Es Volk. Volk, habla. A ver si eres tú el doblador. Hola, Matthew, 84. La voz más sexy de Magibloteca. Voz sexy. Supongo que se referían a ti, supongo. Seguro. Bueno. Poyupi dice, ¿cómo maldice un pollito a otro? Caldito seas. Qué malo. Ese ya está muy cogido con pinzas, Poyupío. Ay. Pues el mazo de Mutar no aparece porque he activado el Cardboard Life, lo he activado después de empezar la partida, por eso no aparece. Así que ahora jugaré otra partida con ese mazo de Mutar para que lo podáis ver. Tenemos 3, 4, 5, pero no tenemos triple verde.
porque es toda rojo. Así que tenemos una caca de mano terrible, terrible, terrible. Y Matthew84 dice, se me han puesto los vellos como escarpias. ¿Llevo un elfo de Llanowar en este mazo? ¿Acabo de pasar un elfo de Llanowar hacia abajo? Tú sigue diciendo las cartas. Pero es que no es de estándar. Es que ese es el problema, que te estoy jugando un mazo de histórico. ¿Cómo es posible? Porque hay... Yo creo que al final se lo has jugado tú, Domingo. Sí, te he hecho la 13-14. Asegurando la victoria, como sea. Bueno, no la he jugado. Creo que el mío también es histórico. Yo no sé de dónde salió ese pollo de guard. Y Alberasi dice, si se hace zoom en el mar, ¿es un zoom marino? Hoy el nivel está muy bajo, por cierto. Uf. Ese chiste es de Pascu, de Flipando de la Historia. Ahí va. Muy reciente, por cierto. Sí, sí. ¿Quién es ese? Bueno. Sí, pues porque no te he podido jugar la otra que tengo en mano, que si la llegas a ver... Madre mía. A mí un día me banearon de un canal por contar chistes de estos, ¿eh? Claro, es que no puedes entrar por ahí en cualquier sitio. Es que estáis loquísimos. Cuando hago raid a Javier Domínguez o al canal oficial de Magic y entráis troleando como locos, no, eso no se puede hacer. Que entráis diciendo todo el rato que si Neo es un bot, que si, bueno, soltando chistes guarros o chistes brutos. La gente aquí se puede hacer, pero no os puedo dejar salir de casa, en serio. Bueno, no fue exactamente un canal de estos importantes. Era un canal que tenía el comando voz activado y, pues, evidentemente. La gente esta que tiene activado el comando de voz es que no sabe lo que está haciendo. Claro, encima, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar y, claro, al final me banearon. A mí también me banearon de un canal para contar chistes. Este. Por 2 minutos. Lógico. Pues mira, ahora que lo dice, me banearon y compré cofres para poder hablar. Y el streamer dijo, hostia, muy bien esa jugada ahí. Otros en el chat decían, viva el capitalismo. Dijo, va, quitémosle el ban a este hombre. Y lo que hizo el mod de ese canal fue añadirme otros 600 segundos o no sé cuánto fue. O sea, me rebanearon otra vez. Volqueuros, los volqueuros mandan. Sí, sí. Dice Alberasi, ¿en qué se parecen una pista de esquí andaluza y un caballo? La pista de esquí no y el caballo equino. Madre mía. En Andalucía hay un montón de pistas de esquí súper importantes. Es que la gente cree que Andalucía es un lugar en el que solo hace calor y playa, pero tiene las montañas más altas de España prácticamente. Se confunde con Almería. A lo mejor todavía. En Almería no habrá nevado mucho, ¿no? Pues... Quizás tendría que haber jugado la Chandra. ¿Cómo estoy obligado a atacar? ¿Por qué? ¿Cómo? No. No me he dado cuenta, ni me he fijado en esta carta. Por su encantamiento. Ni la he leído. Como estábamos charlando, ni la he mirado. Matthew... ¿No ha bloqueado? Ah, sí, se ha bloqueado. Matthew 4 dice, ¿por qué hablas con esa zapatilla? Porque pone Converse. Eso está guay, ese sí me gusta. ¿Eso ha sido un estornudo o una risa? Las dos juntas. Madre mía, Jesús, me vas a ganar, ¿eh? Me has hecho la 13-14 con el encantamiento este. Bueno. Bueno, voy a tener que ganar con el plan B. Si es que conseguimos ganar, que está complicado, pero si ganamos va a ser con el plan B. Nos tenemos que comer el ataque perfectamente. Dios, voy a perder todas las partidas hoy. Bueno, todas no. Pero está de pinta mal ya, ¿eh? Dice Katin que me he pasado con los 70.000 puntos. ¿He puesto 70.000? A lo de Vástago. Pensaba que había puesto 60. Si he puesto 70 es mucho, sí. Tampoco podía poner poco. Porque luego al final, si no, esto es una locura. Hoy estamos... Joder, también el sufre de esto está roto. Es evidente que está roto.
y al ver así dice, buenos días, busco trabajo. ¿Le interesa de jardinero? Y dice, ¿de jardinero? Si lo que busco es trabajo. No nos hace gracia. Obviamente. ¿De jardinero? Claro, ¿de jardinero? No, de jardinero no, busco trabajo, no de jardinero. Da igual. A mí me gusta ese también, está bien. Yo lo encuentro un poco lamentable. Yo me estoy durmiendo porque me he quedado frío. Pero de todas maneras, es que la gente esta que en su canal tiene puesto el comando de voz ese, es que es gente que está loca, enferma. O sea, ¿cómo permite? O sea, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Estás. No sé, ¿qué opináis? Yo aquí, si dejas el comando de voz ese, no habría directo directamente. O sea, no se podría hacer nada. Yo quisiera que en el buscador de Twitch pudieras encontrar canales con ese comando activado. Para poder entrar. Sí, sí. Eso sería gracioso, sí. Pues, no creo que vayamos a ganar esta partida. 2, 5, 7 de maná. Pero Jesús, bueno, está jugando cosas, podemos hacer un par de chumbloqueitos, o sea. A ver, dice Omega Extremus Domingo, el ruido de la rueda del ratón sea el badaún de los platillos. A ver, 5 y 4, 9, o sea que con que hagamos un chump no se nos muere esa chandra. Y no perdemos vidas nosotros, así que va, perfecto. Oh, lo malo está, Satasa está crujiéndonos con el caballero de las espinas. La ventaja de cartas que está obteniendo es muy bestia. Le voy a ganar con las chandras. Lo presiento. Sí, sí, sí. Uy, he dicho las chandras. Me he colado. Las chandras. Qué buena. Sí, sí, sí. Le vamos a ganar con las chandras. Yo no voy a decir nada, pero te mereces perder por palita solo por el lecho de Llanowar. ¿Pero qué es el lecho de Llanowar que hacía ahí? Si el mazo no lleva ni. O sea, debe ser la única carta que no es histórico. Cobrador de cabina, te ha metido en la cárcel, Neo. 85. Eldar ha comprado 5 cofres de la colección básica. ¡Ey! Muchísimas gracias, Eldar, por esos cofres. Mucha suerte con ellos, de la colección básica. No, no puedes banearlo, Neo, porque te metan en la cárcel. Es un juego y tienes que aceptar que formas parte de ese juego. Es una dura realidad, pero es así. Claro, igual que él también usa cartas para mandar a gente a la cárcel, pues es lo que toca. A ver. Leo, ten cuidado con la patilla de jabón. Joder, vamos a ganar al final. Pero si yo juego a ganarlo, también no juego de ganar. Pero no es un juego justo, porque es un juego en el que siempre ganas tú. En cambio, el juego de la cárcel es justo porque con cartas de Strinut tú puedes meter en la cárcel o sacarla de la cárcel a la gente casi sin limitaciones. Si robamos tierra, jugamos. Bueno, si robamos tierra, Jesús, estás muertísimo. No lo sabes todavía, pero. Ese compa estaba muerto, no lo había. No se te ha entendido nada. RLM, buenas noches. Irving, buenas noches también. Dice, yo podría canjear el vástago, pero prefiero ahorrar para el Five Guys. Pero Irving, tienes que venir a Madrid para el Five Guys. Y tú vives un poquito lejos. Macarm, muchas cofres de la colección básica. Muchas gracias, Macarm, por esos 10 cofres de la colección básica. Que sepáis que estáis ayudando a compensar las pérdidas de los drafts de ayer. Que hice 0-3, 1-3, 0-3, porque la última partida me la he echado esta mañana y la he perdido también del draft que quedó ayer, una partida pendiente. Eviltray F me dice, en el restaurante, señor, ¿vino de la casa? Creo que has utilizado con demasiada ilusión el texto de la carta y no ha entrado. Nos hemos quedado a medias, tendrás que poner el resto del chiste en otro sitio. Bueno, buenas a todos los que estéis entrando, por cierto, buenas noches, Jorgete84, IamHaku. Sí, decid, hablad. No, no se subió el chiste, nunca mejor dicho. Exacto. Que sepáis a los que estáis entrando que hoy es Hablando con Drugos, solo que le hemos hecho rework al Hablando con Drugos y ahora es Jugando con Vástagos. Oh, esta Crasis me ha dolido, ha ganado 5 vidas cuando pensaba que ya le teníamos. Nos ganaron de un ataque.
con las voladoras. El siguiente turno, quiero decir. Venga. Venga, madre mía. ¿Tiene 8 elementales? Pues pensaba que ganaba todavía. Javi dice, rápido, necesitamos sangre. Yo soy cero positivo. Pues muy mal, necesitamos una mentalidad optimista. Me ha gustado. Está bien, se me ha hecho gracia. Senpai canjea la carta de la cajera. No hay ninguna cajera, pero estaría gracioso que lo hubiese en mesa. Buenas tardes, Wilson Becerra. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Vino blanco el señor? No, fue al ver los precios. Se me ha gustado también. Buenas, Samurai. ¿Qué tal? Bienvenido. No hemos perdido. Iba a decir, si robásemos un Omnath, pero nos falta un maná. Con doble Omnath más la Chandra ganábamos. Ah, no. Sí, sí ganábamos. Serían 3 más 4, 7 y 4, 11. Nos falta una tierra. Doble Omnath. Tengo en mano doble Omnath. Con una tierra más, le matábamos. Domingo, no ve tu mano. Haz ver que tienes la tierra. No, esto sí, sí. Jesús, concede. Mira lo que te hago. Y Octavio Manrique, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Joder, qué cerca se nos ha quedado al final. Al final he robado la tierra, pero tarde. Ah. Oye, pues al final hemos estado cerca, ¿eh? Una lástima, a lo mejor se olvida de bloquear o algo. Mira, y con este también podríamos haber ganado. Claro. Sí, seguro que se olvida de bloquear mientras se lo estás diciendo en la... Es lo más sensato del mundo. Dice Viltray FM, en el restaurante. Señor, ¿vino de la casa? No de la casa. La anterior carta la envié por accidente. Vino de la casa, que si vino de su casa. No, de la casa no, vine de la calle o lo que sea, ¿no? Creo que medio entendió el chiste. Y Mazo 84 dice, ¿por qué va una caja al gym para hacerse caja fuerte? Madre mía, terrible, terrible. Hemos dejado a 3 al final. Hemos estado cerca. Buena partida, Jesús. Buena partida, Jesús. ¡Déjame acabar! Perdona. Lo siento, es que he dicho, bueno, ya está perdido esto. Bueno, venga, va, ¿quién más quiere jugar? Lo siento, Jesús, la siguiente te dejo acabar. No, está bien. No, yo ya he estado en la cárcel y se pasa muy mal en la cárcel. Y además yo puedo canjear cartas infinitas. O sea, yo podría sacarme de la cárcel instantáneamente si quisiera. O meteros a todos en la cárcel o sacaros a todos. Oh, me está desafiando. Me desafía Volk, pero no puedes llamarlo desafío porque no lo considero un desafío. Eso sí, estoy perdiendo casi todas. Pero hay que echarle valor. Justo pierde y va ahí. Es decir, el peor chulito que puede existir en este mundo es el que encima pierde. Yo te iba a dejar tener la revancha conmigo, si quieres. A ver si ganas o no. Venga, va, Nereki, ahora hacemos la revancha. Yupio dice, ¿qué se necesita para ser vástago? Pues ser vástago. Gastar puntos del canal. Muchos. Está la recompensa puesta en las recompensas de puntos del canal. Lo he puesto muy alto, el coste muy alto, pero para que no entre todo el mundo. Porque si no, al final se nos peta. Y no puede ser. A ver, sí, lo he puesto a 70.000. Es caro, pero ya digo, es que si no se llenaría. Si hubiese muchos vástagos, perdería la esencia el sistema. Así que solamente para la gente más dispuesta. Katin dice muchos puntos, demasiado. Katin, te estás ganando el baneo. Hey, Gilnatas, buenas, bienvenido. Yo lo pondría en 66.532. Me parece el precio justo. ¿El precio justo? 66.532. Ah, vamos a por los vástagos. Y de imagen del vástago, cuando se cancela, hay que poner a Joaquín Prat. Con el precio justo. Claro, mucha gente no sabrá quién es Joaquín Prat. Primero, los jóvenes, por jóvenes. Jesús, que tú eres muy viejo. Y yo también, claro. Y los que no son de España tampoco saben quién es. Somos eternos. Somos eternos.
Ojalá fuese cierto. Sabría en pasar mal. Ah, bueno, claro, claro, entonces sí. Ya he pillado. Para embalsamar, sí. Pues no sé. Este mazo es otra cosa, ¿vale? Por cierto, Volk está jugando la verde-blanca de encantamientos, que por cierto he visto ese listado por ahí, tal cual. O sea, Empire me obliga a jugar cada carta que robe durante los próximos 3 turnos, si es posible. Creo que he robado esta. No la quería jugar, pero me obliga. La jugaré ahora. ¿Y cómo sabes tú que es de encantamientos? Porque he visto el listado de lo que estás jugando, lo he visto esta tarde por ahí en otro sitio. Si lo has copiado, claro, que no estoy seguro. No, esto es un invento que hice yo. Bienvenidos al siglo XXV. Sí, aunque creo que me va a salir caro, pero bueno. Joder, Jesu acaba de combinar la de que tengo que jugar cada carta. Pero eso no se puede hacer, Jesu, has entrado en una contradicción. Tengo que jugar lo que me diga el chat y a la vez tengo que jugar todas las cartas que robe cada turno. Eso que no tiene sentido. No, primero una y después la otra. Vale, podemos hacer eso, ¿no? Primero juego la carta obligatoria que robe ese turno, la que sea, y luego... ¿Veis? No me quería girar para guardarme esto. Y Álvaro Cristian dice, buenas, saludo a Fina, mi madre, te estamos viendo, ¿cómo? Ah, bueno, pues un saludo enorme para Fina. Joder, Álvaro Cristian dice que saluda a su madre, que se llama Fina. Pues un saludo para Álvaro y también para Fina, un saludo enorme. Desde aquí, bueno, he robado esta, ¿no? Chat, decidme, juegas toda tu mano y ya, dice Nico. Pues también es cierto, al fin y al cabo este mazo es de jugar todo. Venga, vamos a jugar el Optar para empezar, que es la que he robado, por cierto. Le damos esa información a Volk. Y Javi dice, papá, papá, ¿vendrás a mi graduación? No, hijo, cuando llegues a casa ya me enseñarás tus gafas nuevas. Vale, a ver, chat, algo más. Alguien ha dicho que juegue toda la mano, pero a lo mejor queréis que juegue algo en particular. Sube el arconte, dice Jesu. No tengo llamada azul, claro. Voy a robar carta. Para poder subir el arconte tengo que robar una isla. Así que voy a robar con los vástagos reales. Pues no hemos robado isla. Counter al optar. ¡Ay! Es que no tengo doble azul para poder hacer counter al optar. Sube el arconte, counter al optar. La carta que diga el chat, quiero que juegues la última carta que entró al buzón de tu casa, dice Tiglitic. Esa es buena. Oye, pues la tengo aquí que no la he abierto. A lo mejor al dueño le suena. Es el cheque de YouTube. No, ojalá. Que no la he abierto todavía porque tengo que grabar vídeo de los miembros del canal de YouTube. Perdonadme, no he hablado del tema ese. Tiene que bloquear sí o sí. Acata, dice Warsky que acate las normas, supongo se refiere, ¿no? Nico DC es el enfurecer. Venga, pues entonces atacamos. O acatamos, lo que corresponda. Y Álvaro Cristian le envía un saludo a Domingo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, hombre. Claro, aquí es el tema de si no bloqueo, posiblemente tengas algún truquillo y muera. Y si bloqueo, pues se me jode. Yo que tú me rendía. No, eso no, que va. Para no sentir la humillación. Mira, jugando contra Jesús me dejó a 129, o sea que, y no me rendí, o sea que, no, esta vez tampoco va a ser así. Y 3 horas después, oh, ha bloqueado, no me lo esperaba. Pues vale. Pues nada, te quedas igual, básicamente. Sí. Es del banco, dice Artendil, ¿no? Es una carta del mural de los drugos. El mural de los drugos tengo que ponerme ya con él, porque lo voy a hacer ya. Esta es la última carta que me ha llegado. Ya no llegan cartas para el mural de los drugos. Ya tengo todo el tacazo de... Bueno, una montaña de cartas. No sé cómo lo voy a hacer para... Me va a ocupar una pared entera de casa. Laura me va a matar. Yo te quería enviar algo, pero todavía no termina la cuarentena acá en Sudamérica. Vale, no te preocupes, Leandro, hay tiempo, de todas maneras yo haré el mural y si con el paso del tiempo siguen llegando algunas cositas, pues ya veré cómo las voy añadiendo. Estoy muerto. Múdate casa y otra pared más. Hey, Sir Gazpacho, buenas noches, dice que me ha conocido en YouTube, que hoy es la primera vez que está aquí en directo en Twitch, así que bueno, pues un placer tenerte por aquí, muchas gracias por pasarte, buenas noches, bienvenido. Espérate, si hacemos esto le matamos. Sí, no, estoy muerto igual, ¿eh?
Volk euros no han llegado mucho. Y mira que tiene la mascota del Cerbero, que esta se conseguía con pasta. Es que los Volk euros mandan, Volk euros rules. Había que comprar el doble pack, ¿no? Los dos packs de 50 euros y te daban los perros, ¿no? ¿Era eso, Volk? Sí, sí, correcto. Joder, Volk, ¿cómo manejas? 100 euros. Enséñanos a manejar tantos Volk euros. Bueno, coincidió que era Navidades y fue pues mi autorregalo de Reyes. Ah, vale. Bueno, lo que quieras, ¿no? La mascota me gustaba y tal, y dije, venga, va. Desde entonces no he vuelto a echar pasta al juego. Porque, bueno, ya estaba con él suscrito al canal de Domingo y ahí ya se fue mi... Se fue todo el dinero. A mí Among Us me está reventando el bolsillo, porque yo pensaba que draftearía y me haría muchos 7 ceros y que me haría la colección gratis, pero ya tal. Voy a jugar con el mazo de... ¿Cuál fue el que no sé, el que la gente quería ver? El de Mutar, ¿no? No, ¿no era el de Mutar? Sí, fue el de Mutar, ¿verdad? Sí, voy a jugar otra vez con el mazo de Mutar. Bueno, el X quiere la revancha, voy a jugar con el mazo de Mutar. No, no, te estoy confiando a ti la revancha para que puedas ganar esta vez. Pero Nile X, si te gané yo a ti. Sí, sí, sí. No intentes engañar a la audiencia. Ya, claro. Está todo grabado. Está todo grabado. Está todo grabado. Bueno, 33-0. Que yo he dicho antes en el chat privado del Discord. He dicho que hoy he hecho un 30-0 en estándar. Y era totalmente cierto. Es que no me creéis, está grabado. Os puedo pasar el vídeo, está grabado entero. Manda, manda. Os lo voy a subir a YouTube en oculto y os comparto el enlace para que lo veáis. Mañana... De 30. 30-0. De 30-0 a 0-30 contra los Bastards. Seguro que cuando nos pase el vídeo... Se verá como que no tiene activada la cámara porque le fallaba, se le olvidó ponerla y casualmente tiene el juego en ruso. Claro. En ruso. Durante todas las partidas, las 30. No, subirá el vídeo desde la cuenta de Javier Domínguez. Con la vacuna en ruso, ¿no? A ver, sinceramente, nadie hace 30-0. Nadie. Seguramente en toda la historia de Magic jamás nadie haya hecho un 30-0 seguido. De los miles de millones de partidas que se han jugado. Irving, se gana un acceso anticipado. A Irving lo apunto y luego te lo paso. No, lo que pasa es que sí que he ganado 30 seguidas, pero era contra chispitas, no cuenta. Seanpae, jugaste el mazo Buscar el Tesoro, Oráculo e Islas, lo jugué, pero hace mucho tiempo que no lo juego. Perdóname, ¿qué decíais? Que os he cortado. No, yo solo quería... Se entrecorta. Hashtag una fibra óptica de 500 megas para Emufa o para Nereiki. Ya está. Venga, di. Vale, que justo me acabo de encontrar en estándar M21 un mazo como el de Alfonso Bueno que... Sito. No guay. Ah, vale, aquel mazo. Pero después de la rotación, no lo entiendo. Bueno. Alfonso Bueno, sabes que somos súper amigos de toda la vida, desde pequeñitos. Éramos del mismo barrio y luego hemos pasado años y años jugando. Yo he estado en su casa mil veces. ¿Qué me descarto de aquí? Lo importante es... Él sabía que estabas en su casa. Sí, sí, lo sabía. No tengo bosques. Seanpae dice muchos ceutas y melillas, demasiados quizás. Domingo, no digas que no tienes bosques. Soy un poco pardillo, ¿verdad? No, tranquilo, yo también voy mal de tierras. Buah, me acabo de hacer el top deck del siglo. Uf. Que me he robado una isla. Cuidado, que top deck, pero sí, era un top deck en ese momento. Insisto, las partidas entre Domingo y Negla X son partidas de información completa. Es verdad. Claro, no hay problema. Por ejemplo, no he robado la fe. Javier SR me pregunta, ¿cuál es mi Planeswalker favorito? Y es Koth of the Hammer. ¿Os acordáis del Koth? Era un Planeswalker rojo. Yo no. Sí, por eso, porque era el de Big Red. ¡Ey, Jesús! Canjea la carta de Catwick, el machito. Es que me encanta esta carta.
El machito solo me acuerdo del festivo. Ah, ¿cómo? Solo me acuerdo del festivo. Vamos a ver. Tengo 20 pico tierras y no lo pongo ni una. Excusas. Mira la que te viene encima, madre mía. ¿Cómo te reviento? Claro, claro. ¿Cómo te revientan los bichos de mutación? La cuestión es que en cuanto él tenga un removal, he perdido automáticamente, claro. Merecidísimo. ¿Por qué merecidísimo? Porque ya se han dado 30 partidas, hombre. No, es que está jugando, está probando cosas contra Sparky. Y he ganado un montón de partidas. Venga ya, ¿de qué vas? Con los acecha ciénagas. Y que así va el chumple. O sea, no robo tierras hasta ahora. Y todo lo que estoy robando son acechas ciénagas. Pero uno detrás de otro. Senpai dice que está plantándose a hacer el mazo del buscar el tesoro en físico. Vale, te va a costar 5 céntimos, ¿no? No sé cuánto valdrá en físico. Muy poco, merece la pena. Es casi gratis. ¡Ey! Tenemos raid. Raid de Gato Bros. Muchísimas gracias, Gato Bros, por esa raid. Se agradece un montonazo. Y bienvenidos a todos los que vengáis de parte de Gato Bros. Estamos jugando con vástagos, es decir, jugando con la gente aquí en el directo. Vaya caca, ¿no? Y bueno, pues eso. Buenas, Gato Bros. Bienvenidos a este nuestro canal, dice Neo. Jim, buenas noches. Estamos jugando, ya digo, entre nosotros, con voz. Estoy jugando contra Naila Iki, que está siendo aplastado por mi tremendo mazo Simic Mutar. ¿A que sí, Naila Iki? ¿A que no tienes ningún tipo de opción? Déjate ganar. Venga, va, sí, deberíais dejaros... Tendríamos que haber hablado esto antes de empezar el directo. Que yo os dijese, chavales, dejaos ganar para no dejar mal al canal. Pensad un poquito en mí y tal. Que ya perdí bastante. Yo antes no he perdido, me he dejado ganar. Ya perdí bastantes ayer, joder, dando un poco de ventaja. Estamos viendo el canal en todo lo alto. Tenemos R2 de 2, que has dicho, no te he entendido nada. Que digo que ganando nosotros sí, mostramos tu valía como comunicador de mano. Es cierto que, hey, Ida Ferris, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Es cierto que muchas veces yo hago el manco, ¿vale? Hago partidas terribles, malas o lo que sea. Y luego alguien en los comentarios de los vídeos de YouTube o en Twitch o lo que sea llega y dice: oh, Domingo, muchísimas gracias porque con el mazo que pusiste y con tus explicaciones he llegado a mítico. Con ese mazo con el que tú perdiste todas, me suelen decir cosas de ese estilo. What the fuck? No dicen con ese mazo con el que perdiste todas, pero sí que ocurrió eso, ¿sabes? Que perdí todas y aún así llegan ellos y eso, han llegado a mítico con mazos con los que yo solamente pude perder todo el rato. Que tiene gracia, ¿no? Bye. Quizás podría haber mutado sobre el Starrix. Y es hacer eso, mudillas, porque me lo subes todo a la mano. Sí, y no, y pongo un montón de permanentes. No, no, ¿aquí veis ya algún tiburón debajo del Starrix? No, no había tiburones debajo del Starrix, solamente habría subido una carta a la mano. O Katin dice que ha subido a plata con Ekarim. Yo si hubiese seguido jugando al League of Legends también habría subido a plata. Porque, a ver, llegar a plata llega a todo el mundo. Ya es llegar a oro cuando empieza a costar un poquito. Pero no quiero... ¡Ey! John Manker también está con nosotros. Vale, muchísimas gracias, John Manker. Se nos ha pasado por aquí Gato Bros. Hola, John Manker. Buenas noches, Papu. Saluda a todos a Doña Manker. Bienvenida, Doña Manker. Vale, os imagináis que me gana ahora la partida hace... No sé, ¿qué puedo hacer? No creo que... Si no robo tierras. Buah. La ex... Mira la tierra que tienes tú y mira la que tengo yo. Tengo tres. Buenas, Senagos, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, va. Ay, pega con todo ya, dándose perdido totalmente. Era tu revancha. Muchas gracias. Ha sido una victoria absolutamente aplastante. Como no podía ser de otra manera. Dice Senpai. Azorius Flyer, sin ladronzón atrevido, no es Azorius Flyer. No estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que lo que sí que le duele a Azorius Flyers es perder el ataque al lado. Pero el ladronzón atrevido
Yo no lo veo obligatorio. Se puede meter un summon a una invocación. Tampoco va a ser mucho peor, yo creo. ¡Ey, Celta Draco! Buenas noches, no te había visto. ¿Qué tal? Bienvenida. Me está retando Ever. ¡Ey, pero Ever no es vástago! ¿Ever? No está en el chat de voz. No sé si es vástago. Habría que mirar. Neo, despierta. Estás despierto. Estás por ahí. Es que no puedo jugar con Ever si no es vástago. Creo que sí que es vástago, pero es... lo habíamos que mirar. Es que me suena, pero necesitamos a Neo. La voz de la cordura. Ever es vástago. Neo, te necesitamos. Ever es vástago. Vale, venga, pues vamos a jugar con Ever, que se acaba de pasar por aquí. Es que como no está en el chat de voz, ya me surgía la duda. Bueno, podemos a jugar con... Simic Ramp 2021. Ya he dicho que voy a jugar hoy con todos los mazos ya de 2021. Todos los mazos adaptados al futuro estándar. Es decir, sin cartas de Gremios de Ravnica, sin cartas de la Alta de Ravnica, sin cartas de la Guerra de la Chispa, sin cartas de M20. Me la voy a quedar. Me voy a quedar. Estaba mirando, sí, el canal de texto. Sí. Justamente Ever había comentado allí y ponía que estaba en clase 10. Ah, es cierto, sí. Y claro, me parece muy raro que ahora se ponga a jugar. ¿Cómo es? Pero que vaya en clase. Ever, ¿cómo haces para jugar en clase al Magic Arena? Jugar en inglés. No, está clases online. Ah, claro, que no hay clases presenciales, no. Cierto, no había pensado en eso. Pues se la está pasando un poco por el forro. Pero, a ver, la realidad, ¿quién va a atender en una clase online? Es que no tiene ningún tipo de sentido. La grabas y la ves después cuando te apetezca, ¿no? Bueno. Y diréis, no, porque en una clase presencial puedes preguntar cosas o lo que sea. Yo he estado yendo a clase durante 25 años y nunca he preguntado nada. O sea, nunca he interactuado con mi profesor, salvo cuando me exigían que entregase trabajos o cosas de ese estilo, que nunca hice jamás, ni una tarea de casa, ni un trabajo, ni nada. Palabra de profesor. No soy el mejor ejemplo, pero es que es la realidad, es así. Vale, ¿se me escucha? Es que he desconectado. Sí, Mufa, se te oye. Vale, gracias. Pero... A ver, Gladracer me pregunta, ¿algún mazo clave? Los tengo todos y nada, no subo. La clave no es el mazo, la clave es psicológica, es la paciencia. Es jugar, ir cambiando el mazo hasta que encuentres uno con el que triunfas y darle. Yo creo, es mi opinión, vamos. No sé los demás que estéis por aquí. Constancia. Jesús dice constancia. Pero entonces estás diciendo que si un mazo se te da mal, simplemente lo descartes y fuera. Sí. Así no aprendes nada. Exacto. Pero mira que tu caso, por ejemplo, con Temus Reglamento. Ya... Sí, pero yo porque soy muy buen jugador. Pero yo soy muy. Claro, es que no. O sea, ese. A ver, no todos los consejos valen para todo el mundo. Yo doy una generalización. Pero, que claro, si vas descartando, nunca se te dará bien nada y al final las opciones son limitadas. A ver, yo insistí con Temu Reclamation porque yo soy un comunicador y tengo que comunicar ese mazo, tengo que haceroslo llegar. Pero nunca se me dio especialmente bien y lo practiqué bastante, ¿eh? Oiga, no he bloqueado. Lo practiqué bastante. ¿En serio? Gracias. Para ser tú. Para ser tú, entonces ya ni piropo. Sí, sí que es cierto. Pero te digo que yo no soy tan mal jugador como algunos pensáis. Dice que. Eso y todos. Mira, no habría podido bloquear. A ver, tiene tres tierras enderezadas. Tendrá. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 3 y 2, 5 y 3, 8. 4 cartas en el cementerio. Está interesante esto, ¿eh? Vamos con el gargajo. Toma, gargajo. Este hace daño, ¿eh? What? Esto hace wow.
No, pero lo que me ha habilitado es esto. O sea, yo he echado las cuentas y sabía que me iba a contrarrestar una de las dos hechizos. ¿Cuál? Supongo que el primero que le lanzase es peligroso. Entonces, entra el uro, que es más peligroso, entre comillas. No, están ahí, ahí. Claro, el otro es tanto al atacar como al bloquear. Condiciona mucho y además tiene alcance. Ouch. Bueno, no hubiera sido un si tiene otro counter, le hemos liado. Pero bueno, Domingo, te digo que si pierdes no, no cuenta esta porque Ever no está en el chat con nosotros, así que... Es verdad, ha hecho trampas. Claro, vamos a poner una excusa para decir que no cuentan todas las derrotas y así al final... Me parece fuerte. A mi mazo de Mono Black le he quitado de las 20 tierras, le he quitado los 10 para que sea más fácil para ti. Muchas gracias, Nailaki, qué generoso eres. Estamos jugando Simic Ramp de M21, correcto. O sea, de M21, perdón, de estándar 2021, digamos. Es decir, sin las cuatro colecciones que van a rotar luego en septiembre. Es un poco... Hoy estoy jugando mazos todos ya tras la, para después de la rotación. Ganamos vidas. Creo que es lo más inteligente en esta situación. Wow, y nos quedamos a tres. Ah, no, es que teníamos que ganar vidas o perdíamos. Espero que no se haya robado un counter. Vale, buena partida porque... Yo creo que me está troleando. ¡Oh! Mis encantamientos, los que encantan las tierras, se me han ido, no me había acordado de ellos. Típico, en ti. Bueno, pero o sea... independientemente es lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, no es relevante, no son relevantes, pero ni me he acordado. Esa es la gracia. La gracia es que para mí ni existían esas cartas ya. O sea, de no haberlo dicho no parecería un error. Es que es culpa tuya. Pero a ver, alguna vez yo me intento engañar, intento mentir en las partidas. Ahora, si lo hago es de broma, pero en serio, alguna vez digo, ah, que es que no sé qué. O sea, no intento poner excusas malas. No me he acordado, pero como me pasa a veces. Pero a ver, que la realidad también, igual que no miento a mi favor, también lo hago para los demás. Os pasa a todos. A todos os pasa alguna vez una jugada que no os habéis dado cuenta, se os ha olvidado algo y habéis perdido por eso. O sea, nos pasa a todos porque todos somos humanos. Sería, en este caso, mentir. Sería ocultar. Ocultar. Sí, lo sé, lo sé. Nada, pero no me gusta ocultar nada porque intento, lo que decís siempre, intento siempre ser pedagógico, instructivo, es decir, contar las cosas. A veces me equivoco y digo a los 5 segundos o 10, ay, esto lo he hecho mal porque tendría que haber hecho esto y esto otro. Pero lo hago porque intento transmitir algo a la gente. Casi es mejor siempre es mejor aprender de tus propios errores, pero si puede la gente aprender de mis errores, que son muchos, pues también, ¿no? Si puedo ayudar en algo. Mira, si al ver que pasaba eso, en lugar de decir que perdías tus encantamientos, lo hubieras dicho convencido de, mira, pierdo los encantamientos, ya. Que tenía que hacerlo. Sí, 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 podría haber hecho esa. Revisando sobre la marcha. Que eso alguna vez lo he hecho. Muy bien. Alguna vez lo he hecho. Alguna vez en algún vídeo de YouTube o lo que sea, digo, bueno, hago esto, esto y esto y tal, y así gano la partida. Y veo que pierdo no sé qué carta o algo por esto. Digo, y no me importa haber perdido esta carta, porque tal. Alguna vez me ha pasado, joder. Pero ahí he mentido. He mentido a mi gente. Bueno, ahora ya lo sabéis. Ya alguna vez he mentido. He ocultado mis errores. Nunca te veremos de la misma manera. Pero han sido pocas veces. Bueno, eres como el tío ese que está en el gimnasio corriendo en la cinta, se tropieza, se cae y se pone a hacer flexiones, ¿no? Para disimular. Ese. Bueno, no es lo mismo, pero casi. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Algún vástago más? Voy a pegar el perrete y creo que ya en breve me iré, señores. Bueno, en el equipo es... ¿De quién jugar? Joder, Volk, ¿sabes qué podríamos hacer que jugases? ¿Sabes cómo? Con un escritorio remoto. Es decir, que nosotros dejamos un ordenador encendido en nuestra casa con Magic Arena. Yo puedo dejarlo, tengo varios portátiles aquí que no uso, lo enciendo y te doy acceso remoto a mi ordenador. Y con el móvil, si además lo enseñé, hay un vídeo en el que hago así con el móvil y digo, mira, así se puede jugar a Magic Arena con el móvil. Y entonces... con Steam o con el escritorio remoto de Windows o con TeamViewer, la verdad que hay mil formas de usar un escritorio remoto. De hecho, yo... Horrible.
Bueno, no va tan... Bueno, mejor, peor va si no tienes ni PC ni nada, claro. O sea, pero quiero decir, es una opción, es una posibilidad. Para que Neo pudiera jugar. A ver, me quiere aquí retar Crown Knight, pero no es vástago, así que no puedo. Y Samurai también se une, pero no es vástago. Una pena que no sea vástago. Es que estamos solamente 7 vástagos. Una de las cosas que quería hacer hoy era llevar... Domingo, Crown Knight soy yo. Acéptame. Ah, ¿qué? ¿En serio, Leandro Lim? ¿Eres Crown Knight? No lo sabía. Mario. A Mario Ronda nos falta, es cierto. Hace unos cuantos días que no le veo por aquí. Yo creo que estaba, ¿no? En Europa. Ha estado en los últimos, sí. Dice Katyn. A mí el que me preocupa, por cierto, es Nox Game. Le voy a escribir. ¿Alguien sabe algo de Nox Game? Es que lleva unos cuantos días sin pasarse. A ver si le ha ocurrido algo. Es que estaba siempre. Por la mañana, por la noche. Un día aparece aquí. Hey, tenemos a Keith Barrett, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Le voy a decir a Nox. ¡Eo! Le he puesto eso en un susurro en Twitch. Es que yo creo que se enfadó con algo de League of Legends o algo así. Maldito League of Legends. Sí, qué poca relación. No, pero algo dice yo o dije yo y yo creo que se enfadó. El juego del odio, dice Cleufs en el chat. El maldito League of Legends que solamente genera odio y maldad. En serio, soy mucho más feliz desde que he dejado jugar al League of Legends, ¿eh? Pasé el mesecito ese que dediqué al League of Legends, lo pasé mal. No lo pasé mal, pero yo era peor persona. Y lo notaba yo y lo notabais vosotros. Celta me lo decía siempre. Lo notó hasta mi mujer. Fíjate, que no me verá prácticamente nunca y lo notó. Me verás si lo tienes tú puesto alguna vez, pero tú sueles verme más bien desde el camión, ¿no? Me dice Mayita Arena, no responde. ¡Ah, qué cobarde! Leandro Lim no quiere ser humillado por mi tremendo poder. Nadeki dice, para jugar hoy tenéis que ser vástagos, así que os toca digievolucionar. Bueno, Peña, voy a sacar el perrete y me voy a dormir. Bueno, descansa Nadeki y mucha suerte mañana con los coreanos. Que no te usen scripts o movidas de esas. Madre mía, Neo acaba de banear a Nox Game. Wow, durante media hora. Vergelmir dice, es la primera vez que te agarro en directo, siempre lo olvidaba. Bueno, pues muchas gracias por estar, bienvenido. Ha cargado al final. Ojo, la monored no queda mal para el año que viene. Si es que las monored han cambiado mucho este año y al final el problema, ¿sabéis cuál va a ser? La filoascua. Todos los mazos agresivos que he visto para estándar 2021, todos llevan filoascua. O sea, todos llevan rojo, básicamente. O casi todos, vamos. Y de 4 en 4, claro. Carta demasiado poderosa. Vale, Neo lo ha puesto en el motivo del baneo, aunque vosotros no lo veis. Le ha baneado por no venir. Ah, yo pensaba que lo veía todo el mundo, así que solamente lo vemos los moderadores y... Los moderadores, básicamente, ¿no? Y yo, que soy moderador. Exacto. Bueno, tú eres Aune del canal. Eso. Eres el enchufado del canal. Bueno, por cierto, Volk lleva mucho rato por ahí callado. Pero a lo mejor Volk nos quiere contar algo de algún proyecto personal que tiene o no quiere decir nada todavía y ya lo anunciaremos o ya lo veremos cómo lo hacemos en un futuro. Pues estoy pensando y creo que lo dejaremos para un poquito más adelante. Vale, vale. No hay nada que decir entonces de momento. El proyecto es ir a casa de Neo un día, secuestrarle, meterlo en el maletero e irnos a Segovia. Pero yo... Bueno, más o menos sé por dónde vives. Vamos allí a tu pueblo, preguntar. Preguntamos y te encontramos. Y además tengo un truco, Neo, para encontrarte. Y sabes que es infalible. El proyecto que tengo con Volk es que me deje pagar. ¿Que te deje pagar el qué? Algo, lo que sea. El desayuno. Por ejemplo... Vergelmi está preguntando que qué sobres recomendamos comprar. A ver, obviamente vamos a decir los que no rotan. Es decir, el Rain, Teros, Ikoria o M21. O ya la futura Zendikar dentro de un mes. Pero, venga, sí, Neo, especifica. ¿Cuál de esos sobres es para ti el más importante para estándar de todos esos? Ahora no contesto. ¿Por qué?
me da la gana. Me ha dado protagonismo y ya no quiero. En el chat dice Katin que el Rein, y Samurai también dice el Rein. Bueno, antes que se preguntaba si la nueva colección sería muy bestia o estaría muy rota o no. Sí, alguien lo preguntó. Yo, si miramos en el pasado, antes de la anterior rotación, bueno, o sea, el anterior estándar rotó con el Train. Y esa colección fue de las mejores, ¿no? O sea, de las que más baneos han tenido. Y pues yo me vuelo algo por el estilo. Es en plan, ¿cómo va a rotar? La nueva que entre va a ser bastante potente, al menos eso creo yo. ¿Qué rollo? Yo creo que yo ya estoy yo estoy ahí guardando el buen oro para los sobres de Technical Rising, pero yo recomiendo gastar en el Drain si no te quieres esperar. Es que el Drain parece que es la mejor colección, tiene las cartas más importantes. Es que está Filoasco, por ejemplo, en Oco, pero está prohibido. Oco. A lo mejor. Y una pregunta para los más sabios. En Magic Arena, si te compras sobres del Drain, no te pueden salir de las que están baneadas, ¿verdad? Creo que sí, pero te salen las últimas. Es decir, primero te salen todas las demás cartas de la colección y cuando ya tienes todas las cartas de la colección, ya te, al final te salen, creo que salen las cartas prohibidas. No, yo creo que no. Sí, sí. Neo dice que sí. Yo es que yo creo que sí, que te las dan, pero al final las últimas cartas. Lo dice Neo, ¿verdad? Yo me fío de lo que diga Neo. Estándar 2021 igual Ugin all the time, dice Silver Cage. La verdad es que... En M20... Bueno, tuve que jugar yo para que Domingo ganara una partida. Pero que he ganado casi todas. De hecho, deberíamos llevar registro. Celta Draco ha mandado a la cárcel a Electrivite y a Doble Smash y a Doble Master. Voy a mandar solamente Electrivite, ¿vale? Lo de Doble Master entiendo que es un chiste, espero. Es que Electrivite sigue insistiendo con lo de Double Master. Luego actualizaré la cárcel, ¿vale? Por cierto, que no está actualizada de la última vez. Mufa y Volk me están retando. ¿Con quién es con el último? Creo que con Volk he jugado más, menos esta noche o más lejos en el tiempo. Mira, hace poco... Contra mí has jugado el segundo. Bueno, pues ya para la siguiente, Mufa. Perdón, pensé que habíamos jugado dos veces. No, estábamos igual, hemos jugado una cada uno. Sí, da igual. Vale, pues el siguiente Mufa. Pues sí, claro, a ver, silencio, que Neo va a decir una anécdota. Todos callados. Hace poco me tocó una suplencia en Tarrasa, que es una de las ciudades más grandes de Cataluña, de las cuartas de la ciudad. Es que hay una tienda que yo paseando por ahí la vida y pues fui a entrar porque tenía un cartel de Nicol Bolas de con la imagen de Nicol Bolas de Amante. Bueno, entré y por hacer gracia, pues tenía un pedro de chavos. Y me dice es muy mamón que no les vende, que solo les hace para la edad. Y yo, pero yo lo quería por la gracia, ¿sabes? Y que bueno. Pero me lo ibas a enviar, me lo ibas a regalar. No, al final, vi que tenía mazos de K-Pol. Ah, sí. Son preconstruidos, no son aleatorios. Son aleatorios, pero preconstruidos. Ah, bueno, como Jump Start. Como Jump Start. Sí, pero todavía más aleatorio. Vale. Y, bueno, en teoría no hay dos mazos iguales en todo el mundo. Están hechos con un algoritmo. Entonces son puramente aleatorios, joder. Esa. Ya, a ver. El caso es que los tenía a 10 euros normalmente. Es bastante competitivo, así que en teoría, bueno, no puedes modificar nada porque el listado aparece en el reverso de todas las cartas, pero no necesitas esto de mantenerte de ir comprando una cosa tras otra, la circulación, no pasa por las cosas, tú te gastas 10 euros y ya juegas todo lo que haga falta. Sí, sí, sí. Además, los tenía 2x1. Así que por 10 euros te llevaba 3 mazos. Guay. Y al final pues me fui a tienda con ellos. Me costó menos de lo que me costaría un sobre de 9 mazos. Creo que por parte digo que sea. Quiero destacar una cosa, y es que en esta partida me he robado las 4 filoascuas. Me da igual que la información Volk la reciba.
Pero pues que... si da igual, con una llave matas. Pero que sepa que me he robado las cuatro firmascuas. Oye, pues el Keyforge este, para la próxima reunión que hagamos, si es que podemos hacer una próxima reunión, te lo llevas y lo probamos. Yo no he jugado nunca tampoco. Está bien, lo has jugado. O no. Todavía no, pero para eso está bastante bien. Hay gente que me habla como si es una mezcla entre Magic y Keyforge, solo que con algún estilo propio y cosas colectivas. Yo lo probaría, y como estoy dispuesto a probar, a comprar varios mazos de varias colecciones para probar varios estilos y varias estrategias, como cuestan muy poco, antiguamente podría tener 10 mazos. Para la próxima vez jugar entre los que sean. Creo que ya estoy muerto, no me hago lo que hago. Volk, tienes que darnos una explicación de qué narices va tu mazo. O sea. Bueno, es el mazo de 200 cartas. No me había fijado. No me había fijado si tiene 200 cartas el mazo. Pero tampoco me esperaba a la filobasco, la verdad. Es que está tapada, justo está el tapado mazo ahora mismo con la notificación de. La notificación que sale de suscripciones y tal, en la parte de arriba a la derecha no se ve, pero tiene 200 cartas el mazo. Que es un mazo que está muy chulo, lo que pasa que no, nunca llego a poderlo desarrollar contra ti. Contra mí, contra el resto sí, ¿no? Contra Sparky, bueno, contra Sparky va muy bien. Jesús lo palpó un día. Pero Jesús no cuenta. Mira que, ojo, que Jesús me ha ganado las 4 o 5 últimas partidas que hemos jugado, la verdad. Que se estaba yendo muy bajito a Neo. Neo, cómprate un buen micro o algo. Dadraiser me pregunta. ¿Constancia hoy antes? ¿Cómo? De Platino 4, no sé qué ponía. De Platino 3 a Platino 4 o algo así. Pero no es una pregunta eso. ¿No hemos ganado? Ah, sí, hemos ganado. Vale, esperen, se había quedado la prioridad parada. Yo ayer, por ejemplo, no habría ganado ni a Sparky. Celta Draco dice, Domingo, bájale a la música, por favor, que no se escucha Neo. ¿Qué música? ¡Ah! ¿Estaba puesta la música todo el rato? Yo no la oía. Pensaba que no estaba puesta la música. ¿Ha estado molestando mucho la música? ¿Vosotros la oíais? ¿En general? Aquí no se oye. Claro, los vástagos no lo oís. Es cierto que allí sí que en Twitch se oye, porque lo he estado oyendo de vez en cuando. Lo siento, no me he dado cuenta de que estaba puesta la música. Has visto, he dicho oír y escuchar bien. Ya, pero Neo, de ti no espero menos. Gracias. Neo, a ti te tengo en muy alta consideración. Dice que solo cuando habla Neo. O sea, Neo, no se ha oído nada de lo que has dicho en toda la noche. ¿Cómo te sientes? Algo se oía, lo que pasa es que cuesta de oír. Pues Celta, muchas gracias por avisar que se me ha ido. ¿Cómo va la guerra de Vikings? A ver si me logueo. Es que ni me logueo. Me voy a loguear en Vikings para que el líder del clan al menos haga acto de presencia. Yo creo que C3PO se ha quedado sin pilas. Emufa, por cierto. Emufa, ¿estás por ahí? Te estoy retando. A ver qué ha pasado en el Vikings. Emufa. Tengo 2 semanas de escudo, pero llevo varios días sin entrar. Es que me está quitando la vida el maldito raid. Acabo de volver. Ah, vale. Venga, va, dale, que te estoy retando. Por cierto, de aquí, ¿quién juega el raid en el canal? ¿Quién ha seguido? Macarm creo que es el único que sigue jugando. Que está en mi clan. Está en el clan. Y a todos los demás los he echado. Ah, y Celta Draco y Macarm siguen jugando. Pero a los demás los he echado a todos, porque como no entraban nunca... Mira, Macarm dice yo. Yo estoy enganchadísimo con el raid. Se puede jugar 100% free to play si quieres y se vive una experiencia adecuada jugando free to play, pero también se puede jugar metiendo pasta. Y hay, sí, Celta Draco, ya sé que tú sigues jugando también, pero hay gente que mete en el raid, no hablamos de, o sea, hablamos de miles de euros al mes o más, o sea, decenas de miles de euros al mes, o sea, no hay límite, o sea, hay gente que es loquísima, pero la experiencia free to play es bastante satisfactoria y divertida. Bueno, y yo he metido pasta también. No estoy orgulloso, pero he metido pasta. Dice Neo, se lo diremos a Laura. Cuando vuelves al LOL, que tengo 2 de estas. Dice Yolitok que cuando vuelvo al LOL, no, ya al LOL ya no vuelvo. No vuelvo porque es una cosa que me quita demasiado la vida. Voy a jugar el templo este. Bueno, mazo de caballeros.
¿no? Sí, estoy jugando Rakdos de Caballeros, sí. Exacto. Gracias por decirlo. Es cierto, no tendría que haberlo dicho. Es que no sabía quién lo estaba preguntando, pero está, me lo has dicho tú mismo, claro. O sea, contra quién estoy jugando, pero vamos. Bueno, también sé lo que tú juegas. Ya se veía. También sé lo que tú juegas, que hemos jugado ya. ¿Es la segunda solo? ¿No es la tercera partida que jugamos? No, no, es la segunda. No son buenas las bandidas de la cometa. Yo creo que iría mejor el Timaret. Se llama Timaret, ¿no? Timaret iría mejor. Sí, está interesante. Lo probé, pero al final. La de Filoascos que he robado con esto, no te lo puedes llegar a imaginar. Ah, bueno, eso sí. Es que es el único mazo que juego, sin bromas. Pero Timaret te va bien porque exilia esos uros de los cementerios y eso está guay. Es mi opinión. No, no, no. Huele a truco. Pues claro que huele a truco, pero, o sea, si además... No, 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 es que justo... Sabes que lo tengo en mano. ¿Qué pasa? Ah, que estamos en la fase de ataque. Se ha cortado tu voz. Creo que estaba diciendo algo y no se ha oído. Sí, que justo he pensado en el caballero S3-1. Claro, claro, que sabes que lo tengo en mano, claro. Sí, sí, que lo acabo de ver. Que encima lo veía. Bueno. Le falta algo a la Mono Black Devotion. Y no sé qué es. ¿Y tú qué crees que sería? No lo sé, pero... No lo sé. Llevas, por cierto, los Yarok estos, ¿no? Los pequeñines. No, no. Es... Si te pasa el mazo. Que... Ah, bueno, pero el último cambio... Pone... No, pues que no he cambiado casi nada. Solo he metido un Mori. Ah, vale. Pues... Es que no sé, parece que el gato se echa demasiado de menos. Sí, eso sí, porque con el gato era una maravilla el gato. El gato del horno. Y es que a lo mejor merece la pena meter... ¿Escorpiones no llevas? A lo mejor merece la pena meter hornos, escorpiones, intentar buscar otra vez... Ah, sí, llevas escorpiones, míralo. No llevo escorpiones, no llevo escorpiones. Hombre, me encanta. ¿Cómo que no los llevo? Madre mía. Pues a mí me quedan 13 de vida, ojo. Y has atacado dos veces con la bandida de la cometa. Vamos a ver, yo sigo aquí atacando en busca de la victoria. Dice War 666, ¿de verdad echas de menos el gato horno? Yo sí. A mí no me parecía tan bueno, ni tan abusivo, ni tan pesado. Y además eran dos cartas infrecuentes que ganaban partidas. Es que yo pienso mucho siempre en los free to plays. Yo creo que es una pérdida que sufren los free to plays más que nadie. No había razón para banearlo. Además eso, un poco exagerado e innecesario, ¿verdad? No es justificable, de ninguna manera además. Porque aunque fuera el caso de que es por el hecho de lo pesado que se hace, lo de sacrificar el horno y todo esto, que lo banees antes de arreglar el hecho de que es pesado de hacer, y no solo eso, es que si lo baneas en estándar, lo estás baneando también en físico. Y en físico no es pesado, en físico te hago esto tres veces. Es que ni lo haces, yo no he jugado en físico con el gato, pero imagino que es gato, ni lo haces, ¿no? Dices gato, gato, gato y ya está hecho, ¿no? Ya. Sí, lo de hacer así, gato, gato, hacer así con el horno y ya está, ¿no? Ya se entiende. A ver, eso hacía yo cuando jugaba Golgari Sacrifice hace unos meses. Bueno, hace bastante ya, antes de Tero. Yo creo que no le hace falta nada más al mazo de Mono Black. O sea, el gato, pero sin contar el gato. ¿Qué tal, Arrast? Buenas noches. Ay, pues... Yo creo que aquí no tengo que pensar mucho.
Lo malo es eso, que como... Espérate. Vale, tengo un pequeño problema. Nos va a ganar la partida al final, ¿eh? Quizás no debería ni atacar. Debería esperarme encontrar la Filoascua para poder ganar esta partida. Sí, sí, espérate a ver qué pasa. Pero no lo voy a hacer. Me ha dolido cuando has dicho lo de que me va a ganar como si mi mazo fuera malo. No, pero no, no está... No está en el top, digamos, de los considerados top, y el Rakdos Knights sí lo está. Por eso sí, digamos que es más... ¿Rakdos Knights? Sí, Rakdos Caballeros sí es un mazo más... potente. No sé. Bueno, opiniones de cada uno. No, no lo ves muy arriba. Ha estado muy arriba. Claro, en el estándar normal, claro. Es que quizás en este estándar es peor, ¿no? Hey, Cage, 17 nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Aquí vamos a ver qué hace Mufa. No voy a decir nada. No tenía el segundo mana negro para hacer el jinete homicida. Se ha notado, ¿no? A ver... Claro. Vamos a ver. Venga, a ver qué haces con eso. Vale. Joder, es que el combo de Ayara con Pastor de Pesadillas... Uf. Qué duro. Por eso canta, sí, sí. Vale, y la bandida que vuelve también. Joder, es que el pastor de pesadillas, este mana negro que no hemos tenido... Entonces estoy a falta de robarme un mana negro o a falta de robarme una Filoascua. Yo no puedo entender ese sacrificio. A mí también. Yo no esperaba ese sacrificio tampoco. ¡Oh! Hemos perdido. Ya está. Dios, buena partida. Mira, voy a hacer como con Jesu antes, que concedí antes de que me atacase. Esta vez no. Así que si, gracias, juego... Gracias. Si juego con Jesu... Yo incluso ni hubiera atacado, hubiera sacrificado... Lo ha hecho porque le sobraba, ¿no? Pregunta a Rojoni que si mazo de caballeros en Historic será jugable. Yo creo que no será muy malo. Jesús está muy callado, ¿eh? Jesús tiene un plan maligno para pegarme otra paliza, pero esto no va a pasar más veces, Jesús, ¿eh? Que sepas que a partir de ahora te gano yo a ti siempre. Hasta el momento, por eso, el único que se ha comportado y ha perdido todas he sido yo, ¿eh? Es verdad. Claro. Muchas gracias, Volker. Eres una gran persona. Volker entiende el concepto de dejarse ganar para que yo quede bien. Es que los simples mortales como nosotros no lo llegamos a entender. Claro. Jugaba 200. Jugaba 200. Cantarse que solo faltaba que me hubiese ganado a mí. Así que me corto las venas. Sería humillante. Eso no habla, está serio. Se va a tomar la partida en serio. Pues poca broma, ¿eh? Que con ese mazo ganó más partidas de las que pensáis. A ver si se puede ganar con un mazo con un montón de cartas, si te coincide. Mira, hace un tiempo yo iba a hacer un examen tipo test y me lo preparé muy poco. Y me dijeron, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo crees que te saldrá el examen? Y yo le dije, a ver, si me salen las preguntas que me sé, me va a ir fenomenal. Pues en un mazo de 200 cartas es más o menos eso. Bueno, pero... ¡Ay, Azorius! Jesús está jugando a Azorius Flyers. Vale, muy intuitivo. Pues... Es un buen ejemplo, sí. Pero... Sí, no, sí, es buen ejemplo. Y de hecho, hay... A ver, ¿quién nos ha presentado un examen del cual no tenía ni idea? ¿Le han preguntado algo de lo que no sabía nada y le han aprobado porque le ha echado morro? Eso también pasa.
Sí, también. Soy de los que... Es como cuando juegas algo por error. Que os habéis solapado. A ver, orden. Neo, ¿qué decías? Que es como cuando juegas algo por error, le echas morro y cuando ves que sale bien, hablas como que ha sido a propósito. Yo lo hago también a veces. Antes dije que soy siempre sincero, pero debo reconocer que algunas veces me aprovecho de eso. Y luego, Jesús, ¿qué decía Jesús? Que un reloj averiado da dos veces al día a la hora. Exacto. Eso me dijo Jesús de su mazo de toque mortal que subí ayer a YouTube, que me lo pasó él. Dice eso, que a lo mejor ha acertado, pues porque como prueba tantos mazos, alguno tenía que salir bien. Vale. Pero estos mazos que estoy jugando de caballeros randoms... Es que decir, digo, caballero random, ¿por qué lleva esto? Es que también eso es lo que habéis comentado antes en el grupo privado del Discord, que ha dicho Neo que no juegue mazos competitivos, que hago mucho lo de copiar-pegar, pero es que no me da tiempo a preparar todos los miles de mazos que juego. Es que juego muchos mazos de muchos formatos todos los días y es muy difícil tenerlo todo. Así que he optado por variedad de mazos, aunque sean todos copiados, pero al menos variedad. Uy, Jesús, eso es muy malo. ¡Hala! ¡Pa ti! Pero déjame ganarte, Jesús. Se lo tomó mal, lo de que no le dejase ganar antes. ¿Te crees muy duro? No. Bueno, a ver. Al final, cada vez somos menos en lo de hablando con trucos, ¿eh? Venga, ¿quién se anima? Mufa otra, Jesús, Leandrolin, Neo... Ah, no. Neo no puede, que no tiene PC. Neo, me sobra un PC, ¿lo quieres? Yo estoy a medio de una partida, pero luego sí que has hecho otra. Venga, vale, luego jugamos otra con el Mufa. A ver, sí, de hecho, te faltaba Leandro para haber hecho dos con cada uno. Vale. Una cosa que pensé es llevar un registro de derrotas y victorias. Llevar un registro de con quién juego y cómo quedamos, ¿no? Y hacer una especie de tabla clasificatoria y con el tiempo, a lo mejor, si vamos haciendo esto todas las semanas o cada dos semanas, a lo mejor va molando. Mi idea en un futuro es hacer esto en plan crossover o lo que sea. A ver, podríamos hacer como que tú eres el boss y nosotros te tenemos que ir matando y quitando vidas o algo. Es que esas cosas me molan mucho. O sea, ya te lo dije hace un tiempo que... Pero tú también lo tienes ahí, eso... Ya te lo dije hace un tiempo, ¿no? Que mi idea era eso, lo del boss, lo de un juego, cartas de Streamloops o con lo que sea, ¿no? Y sí que es cierto, se podría hacer algo de eso. Como en el Shandalar, que el malo final tenía... ¿Cuántas vidas? Tenía 100 vidas o 200 o 500 o algo así. Bueno, en el Hearthstone también pasa eso, ¿no? En el Hearthstone las aventuras que hay son con reglas especiales, ¿no? O sea, que a lo mejor el rival empieza con criaturas ya en juego o empieza con más vidas o cosas del estilo. Dice Seanpai que hoy el Hype Boss está invicto. Una pena. El Hype Boss no se mueve. Ayer tampoco tumbasteis el Hype Boss, que conste. Voy a jugar un segundo zorrito, porque parece que Leandro está jugando una mono verde. Y los zorritos, estos grandotes, a una mono verde le van a frenar y le van a poner contra las cuerdas entre este turno y el siguiente ya son grandes. Neo dice que tiene algún problema de conexión o algo. No sé si te has dado cuenta, Domingo, pero ha entrado un nuevo vástago. ¿Ah, sí? No me he dado cuenta, ¿no? ¿Quién ha sido? Sí, Goblin, creo. Ah, Edwin. Ah, pues genial. Tenía los puntos ahí preparados. Pues... Bueno, digo en el canal, ¿eh? En el canal de voz ha entrado Goblin. Ah, que ya estaba de antes, ¿no? Vale, vale. Sí, ya estaba de antes. Sí, ya está plegante. Buenas. Muy buenas. Buenas, Edwin. ¿Qué tal? Un placer tenerte por aquí. Gracias. Pues ahora jugamos, si quieres. ¿Te tengo la lista de amigos? Si no te tengo, ahora por el privado me pones el código de jugador en el canal de texto del Discord. Bueno, yo quería jugar, pero mi conexión todavía va terrible.
Yo tuve que cerrar el Twitch para poderme meter por aquí. Vale, vale, entonces nada, tú habla, mete baza, di lo que quieras, con total libertad. Poco puede decir. No le va a Twitch, no le va por ahí, y aquí seguramente tampoco podrá ver la partida. Madre mía, los zorritos, cómo pegan. Son Tarmogoyf estos bichos. Por un maná, un 5-5 en el tercer turno. Hay personas que esos comentarios hacen que se les muera una pequeña parte por dentro cuando dices cosas así. ¿Así? ¿Por? Esas comparaciones que duelen a los jugadores de Modern. Ah, les duelen. Pues que les duelan. El Tarmogoyf estuvo en bloque construido también en su momento, ¿sabes? En bloque construido espiral del tiempo se jugaban los Tarmogoyf. Trufa Trufurius, esa suscripción, muchas gracias a través de Twitch Prime primer mes. Bueno, pues que... Sí, es muy bueno ese nick. Trufa Trufurius. ¿Sabes, por cierto, Volk, que he estado muchos días diciendo fuá todo el rato? ¿Por tu culpa? Sí, ¿o no? Sí, se pega un montón, se pega un montón. No he querido decirlo aquí en el directo porque eso es copyright tuyo, pero que está muchos días diciéndolo. Es que es muy bueno y yo pensaba que lo conocía mucha gente y me... ¿Solo tú? Sí, parece ser que sí. Yo no lo había visto nunca y yo soy bastante friki de estas cosillas, de memes y esas cosas y no... Bueno, sí me suena haberlo oído alguna vez o lo he visto, pero no muy importante, efectivamente, no muy conocido. Bueno, lo vamos a revitalizar. Da igual. Tenía crecimiento gigante, ¿eh? Madre mía, cómo se las gasta Leandro. Qué calladito lo tenía. Leandro está ahí callado, no dice ni pío. Está expectante a ver qué digo. Venga, pues me tengo que robar algo. Y Matthew 84, ¿cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Broccoli. Es que ese es muy viejo. Ya se lo habéis puesto muchas veces ya. Hemos topdequeado aquí, por cierto. No tenía tres tierras en mano. Hemos topdequeado la carta de ciclo. Aún así... No olvidemos que a nadie le gusta el brócoli. ¡Uf! El brócoli. A mí también me gusta, ¿eh? A mí me gusta también. Toda la verdura, brócoli, esas cosas a mí me gustan. La coliflor, brócoli... Madre mía, pobre... Pobre Leandro, la que le acabamos de pegar aquí. Tienes que probar el romanesco, Domingo. Brutal. No sé si lo he probado. Yo diría que no. Es del estilo del brócoli y la coliflor. Tiene así un diseño fractal interesantísimo. Es verdad. Bueno, bueno, tiene. Busca... Romanesco, búscalo y vas a flipar con el diseño, la forma. Te iba a decir, Domingo, que no sé si eres consciente que gracias a sacar el vídeo del primer bien y bien y bien, se ha creado otro meme que es el Fresquiviris. Ay, Dios mío. Es que, ¿por qué? Claro, como no me veía nadie, yo decía lo que me daba la gana. Eran otros tiempos. Era mucho más feliz en esos tiempos. Podía hacer lo no, que quería. Sí, lo considero un gran aporte para el canal. Sí, la verdad. Sí, sí. Todo lo que sea algo, cualquier cosa es, o sea, cualquier cosa es buena. Hay un libro muy famoso de lucha libre que se llama Controversy Creates Cash, que no es de un luchador de lucha libre, es de un productor, alguien que estaba tras las cámaras en la lucha libre. Y él decía que la controversia crea dinero. Entonces lo único que hacía era crear controversia. Hacía locura. Entonces yo, con el Fresquiviris, lo que hago es crear controversia, entre comillas. Controversy creates cash. Es un atractivo más. Es un LOL, un reíros de mí o lo que sea, ¿no? Clips, los clips... Bueno, un clip más, ¿no? Pues... Me gustaría poder viajar al pasado y ver qué me pasó por la cabeza ese día para hacer eso. Yo prefiero no saberlo. Es que no recuerdo que viese la película en esos días, la verdad. No sé por qué se me ocurrió decir eso. Ouch. Bueno, yo desde aquí hago una oferta a la gente que nos está viendo y escuchando. Que si alguien tiene tiempo y se dedica a revisar tus vídeos antiguos y encuentra alguna perla de estas, yo
Yo regalo 5 cofres a esa persona. pero tiene que pasar un baremo, ¿no? O sea, un, ¿no? Tiene que tener al menos una calidad, ¿no? Para que consideres regalar 5 cofres a esa persona solo por poner algo, ¿no? No, claro, tiene que ser alguna perla digna, ¿no? De, pues, el listón está en Freskibiris, tiene que superar el Freskibiris. Tengo unas cuantas de esas, yo creo. Es que los vídeos antiguos que los veían 10 o 20 personas, decía de todo, decía lo que me daba la gana, si no lo veía nadie, ¿qué más daba? Me parece que me voy a entretener bastante. ¿No habéis hecho eso? ¿Nadie ha empezado a ver los vídeos desde el primero? Yo hago eso cuando un youtuber me gusta mucho. Yo ordeno su lista de vídeos de más antiguo hacia abajo y los veo todos desde el principio. A ver, también hay que decir que si decías lo que te daba la gana, nivel Freskibiri, y no los veía nadie, igual era por algo. No, pero que porque YouTube me tenía manía. Era el algoritmo. Era el algoritmo. No sabéis cómo funciona el algoritmo. El algoritmo es una cosa... Ahora me voy a poner en serio. El algoritmo de YouTube es una cosa muy chunga y que desfavorece a los más grandes. Y a mí me estuvo desfavoreciendo muchos meses. Red neural. Es verdad. Es una red neural, no es un algoritmo. Pero vamos. Que vinieron muy arriba. Que es lo mismo. A efectos prácticos. O sea, a efectos prácticos de uso, de funcionamiento, al final es lo mismo. Es una forma sofisticada de decir lo mismo, básicamente. Es sí. Como estos pringados que, bueno, tienen esta profesión rara como la de Volk, que para ir de profesionales le cambian el nombre. Hoy precisamente he visto... Ey, Jesús dice, quiero que entre Celta Draco a saludar por voz. Ah, pero ¿Celta es vástago? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces Celta Draco, ¿qué estás haciendo que no entras? Cobarde. Venga, hasta cierro. Hasta que no entre Celta Draco no hay más directo. Celta Draco dice, me apunto. Ah, pues mira, genial. ¿Te apuntas también a jugar? Por no, decía que se apuntaba a buscar tus vídeos. Pues hay mucho trabajo porque no sé cuántos vídeos tengo, pero es una auténtica locura, más de 1000. Bueno, hay que tener paciencia, ¿eh? Le encontré el primer bien y bien. Es verdad, Jesús, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste para encontrar el primer vídeo en el que yo decía bien y bien y bien? Porque no era de los primeros, era a lo mejor el vídeo 30 o 40. Era ir acotando. Ah, bueno, claro. Buscar por abajo y buscar por arriba. Claro, 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 el sistema es ese. Aún así tienes que ver muchos vídeos para localizarlo. Bueno, precisamente hay que ver los primeros 3 segundos. Pues yo en su día encontré el primer video donde aparece Doraemon en YouTube. Lo subí al canal de memes, creo. El Doraemon mío, dices. Es verdad, sí. Porque en los primeros vídeos yo enfocaba hacia este lado, hacia una ventana que hay aquí, creo. Y no se veía Doraemon. Y luego ya cambié y enfoco hacia este otro lado, que se ve el espejo. Que antes de que fuera streamer de Magic, cuando está en tus tiempos de luchador... Es verdad, hay un vídeo perdido en YouTube de Luchador Yo que sale Doraemon, es cierto. Eso no sé cómo lo llegaste a encontrar, pero es muy gracioso. Es el mismo Doraemon. Lo vi. Era en el canal de Lucha Libre, es verdad. Bien. No recuerdo cómo lo vi, creo que me lo sugirió YouTube. ¿En serio? ¿Cómo es posible que YouTube te sugiera ver eso? Porque, claro, tú ya habías pasado algún vídeo de ese canal. Ah, bueno, ya habéis visto alguno entonces. Exacto. ¿Y qué pasa? Que de verlos me sugirió un vídeo del canal y estaba ahí el Doraemon. Bueno. Pregunta Nico que si luchaba contra Doraemon. No, no luchaba contra Doraemon. Sí que he luchado contra un peluche gigante. Porque en lucha libre se hace mucho el ridículo y hay que hacer de todo. Pero no era contra Doraemon. Bueno, hay un vídeo tuyo de no hace mucho que hicieron un clip que sales ahí maltratando a Doraemon. Ah, hicieron el clip de ese de Doraemon. Es que me estaba provocando, la culpa es suya. Verdad, los clips. Voy a buscarlo. ¿Y qué decías antes, Domingo, que hoy habías visto algo o no sé qué y al final se ha cortado? No me acuerdo, ya se me ha olvidado, pero ¿qué te crees? Que yo más de 20 segundos ya no me acuerdo. Doy fe. No sé. ¿Qué he visto hoy? No sé. ¿Puede ser algo relacionado con mi canal o algo así? ¿Puede ser? Ya
ya no me acuerdo. No sé, es que me pasan cosas por la cabeza y luego se me olvidan. Más de 20 segundos de memoria de la... No, no doy para tanto. Lo siento, pido disculpas, no volverá a pasar. Si supiese todo el contexto, a lo mejor me acordaba. Pero no, no sé. Vale, y la pregunta es, entonces, ¿tus clases haces playback? ¿Las grabas y hablas por encima o cómo? No volverá a pasar. Si ¿qué está sonando? Contexto, a lo mejor me acordaba. Pero no, no sé. Vale, y la pregunta es, entonces, ¿tus clases ¡Ay, soy yo! Era yo el que estaba poniendo el sonido de fondo. Vale, perdonadme. Estaba yo diciendo, ¿qué está pasando? ¿Quién ha puesto mi sonido de fondo? Y era yo mismo el que lo había puesto, os lo juro. Por favor, un CSD en pantalla ahora mismo, que seguro que tenéis por ahí alguno. Bueno, venga, ¿quién se va animando a echar otra partidilla? ¿Quién quiere recibir una paliza? Yo quiero pedir una. A ver, Jesús, pide lo que tú quieras. Todo el mundo spamé en el chat, pero todos estamos reclamando a Celta Draco. Ah, es verdad. De voz. Todo. Celta Draco saluda. Todos. Es cierto, nos falta Celta Draco. Están autorizadas las mayúsculas. En Celta Draco la vida no es bonita. Que no tiene sentido, además, gastarte todos los puntos que vale eso del canal de para hacerte vástago y luego no entrar. Además, creo que todos los que son seguidores pueden usar el emoticono del corazoncito, ¿no? Ni idea. Como yo, es que yo no sé esas cosas porque como yo no los uso. Bueno, pues todos los que puedan a poner corazoncitos también. Voy a ver si puedo poner ya un corazoncito. Es que no sé ni cómo se hace. A ver, ¿el corazoncito morado? No, el que sales tú con un corazón. Ah. No. Es para suscripción de nivel 1 más. Vamos a jugar con Ever. Para ir poniendo un poquito más en marcha las partidas, voy a jugar con Ever. Los demás podéis seguir ahí spameando, friqueando, lo que queráis. Lo que estoy viendo, por cierto, en el nuevo estándar es mucha filoascua. Por un minuto, a pesar de que me va a caer. Neo, Celta Draco pregunta que cómo entra. Gestiona eso, por favor. Sí, eso, Neo, por favor. Es que Neo ha puesto ahí unas normas muy complicadas. Yo no entiendo las normas de Neo. Yo doy gracias de ser el admin del canal, porque si no, no podría entrar a mi propio canal a hablar. O sea... Neo ya sabe a qué me refiero. Por desgracia. Una cosa, por cierto, que yo el otro día me pillé el Prime para seguir haciendo suscripciones porque la primera me la regalaron y ahora resulta que no me deja seguir porque aún me faltan 2 días. No sé si es justo cuando acabe que la continúo o cómo va esto. Pues a lo mejor Neo también sabe eso. Sí, tienes que esperar a que se te acabe para luego poderte resuscribir. Vale, pero me contará como que estoy así suscrito 2 meses seguidos, ¿no? No me lo contará así. Sí, te cuenta, cuenta el tiempo. Es posible que no. Es posible que ponga un mes suscrito y debajo ponga lleva 2 meses en total. ¿No? ¿No lo suele separar así como en 2 partes en esos casos? Pues a mí me sigue contando los meses seguidos y tengo que esperar a que se termine la suscripción. Luego de que termina pasa como 1 o 2 horas y ahí ya puedes usarla. Y cuando la usas, a mí por lo menos me cuenta la racha. Pues mira, es que ya digo, no sé muy bien cómo va eso porque nunca me he suscrito a mi propio canal y nunca me he suscrito 2 meses seguidos a nadie. Vaya. Me desaparece. Estoy jugando una especie de Gruul Aventuras, por cierto, para que lo sepáis, pero lleva muchas cartas que no son de aventuras, como la Rada esta. Bueno, la Rada es muy buena. Sí, sí, está claro. Mala no es. Si no se ha entendido, no, se ha cortado la última frase, la última palabra. Sirve hasta para... Es un finisher que te puede con la habilidad de sistema A. Es una win condition. ¿Estaríamos en disposición de decir que es una win condition? Eso que lo decían, que lo decía Neo, pero no sé, yo creo que sí. Mira, Javi dice que cuando yo escribo en el chat aparezco con el símbolo de suscrito al canal. Sí, creo que a efectos... Celta Draco ha entrado, hará falta que pueda hablar. Es verdad. Celta ha entrado. Tiene el micro tapado. Ahí aparece para
Ya, ahora sí. A ver, silencio. Hey, buenas tardes, ¿qué tal, Zeta? Hola, ¿cómo estamos? Qué placer tenerte por aquí, qué alegría. Gracias, buenas, igual. Tata. Saludos a todos. Hola, guapa. Hola, majísima. Gracias, gracias. Saludos, Zeta. Saludes, saludes. Y siempre es un gusto oírlos y ver a Domingo. Joder, me alegro mucho de oírte. Nunca te he oído la voz y tenía muchas ganas. Sí, yo iba a decir, ahora es cuando Celta Draco tiene una voz más potente que la mía. Se les quiere muchísimo, siempre estoy ahí pendientes, jugando, aprendiendo. Totalmente. Troleando a todos. Totalmente, muchísimas gracias a ti también por todo el apoyo gigantesco que das al canal en todos los sentidos y... Y siempre estás ahí, siempre apoyando de todas las maneras posibles. Pensaba que era a todas las criaturas. Lo he confundido con Jolrael, ¿verdad? Yo muchísimas gracias por organizar lo de Vikings, que si no eso sería un desastre. Eso sí, Celta, si pudiese pasarte el admin de Vikings, te lo pasaría. Porque es que yo estoy ahí que no estoy. Voy a mirar si te lo puedo pasar. Dale la cuenta y así te la borra. Le daría mi cuenta también, pero si no fuese porque está ligada a tu correo electrónico. Está ligada a mi correo electrónico personal, creo. Ah, claro. He perdido la partida. Bueno, pero... Sí. Ahí tendríamos que ver si los demás están de acuerdo en que me pases el liderazgo para poder administrar el clan como tal. ¿Pero cómo que los demás tienen que estar de acuerdo? Que no, que no. Que aquí lo que yo diga y punto. Esto es una dictadura. ¿Ves? Si no, a Macamp, a Magnus también, él está muy ahí, muy puesto. Voy a hacer ahora mismo, te voy a pasar el admin, ¿cómo se hace eso? Yo no sé si se puede, pero seguramente en algún sitio deberías de poder cambiar la dirección de email. Pues no, no te puedo hacer líder. Si soy yo el líder, no te puedo hacer líder. Es que este juego yo creo que no me permite... La única forma sería deshacer el clan. Así que nada, me vais a tener que seguir aguantando. Pues está bien, por mí está bien. Ahí, si el trabajo que tienes que hacer ahí, más que todo, es estar enviando los recursos que ganamos. Es que como clan... Yo creo que sí te voy a pasar la cuenta. Es que tengo 8.000 millones de recursos. Pues solo tienes que pasarlo. Claro, pero... Pero es que se pasan de 500.000 en 500.000. ¿Sabes cuánto es pasar 8.000 millones de 500.000 en 500.000? Es que puedes usar un bot que está ahí. Ah, sí. Que te pasa mucho más recursos. Ah, pues lo voy a hacer. No, no, tengo 10.000 millones de trigo, 10.000 millones de madera, 10.000 millones de piedra y 10.000 millones de hierro. Y 18.000 millones de plata. Pues, todo lo que hemos ganado en las guerras. Y no ha sido gracias a mí. Pues... luego lo miro. Luego lo miro y paso todo eso. Exacto. Domingo Avaro dice un signo, ¿no? Es que como soy el líder del clan, cuando ganamos una guerra me llega a mí todo, pero... Pero... Y sí, gracias por lo de Magic, porque Magic ha sido un oasis para mí en todo esto de la pandemia. Ah, sí, te unió. Desde antes yo jugaba... Antes siempre me ha gustado lo de las cartas. Me gustaba jugar Mitos y Leyendas, un juego chileno. Sí. Y cuando encontré Magic aquí, yo tengo una hija. Te cuento, tengo una hija. Y la llevo... a un lugar donde un tutori, le enseña matemática, sí. Y justo pegado a ese lugar hay una venta de cartas de Magic, hay una tienda y ahí juegan físico. Entonces la he llevado ahí por los últimos 3 años. ¿Sí? Y cada vez que la dejaba ahí una hora y luego me metía a la tienda a ver. Solo a ver, porque pues no había ni una mujer, todos eran hombres. Y muy atentos, pero bueno, mi inglés es
me defiendo, pero no es así excesivamente bueno. Ah, ¿no tienes buen inglés? No, no, pues yo no soy americana, obviamente. Entonces, me vine aquí con mi esposo y mi hija. Mi esposo es americano y la niña, pero yo no. Entonces, y además, como te digo, solo habían hombres en el sitio. Y me he pasado ahí los últimos 3 años viendo cómo juegan, pero cuando descubrí que había Magic Arena, claro. Entonces empecé a querer ver, pero empecé cuando estaba hace las colecciones de la Guerra de la Chispa y todo eso, ¿no? Sí. Pero empecé a jugar muy poco, a verlo más que otra cosa, empecé y no entendía mucho y no... Pero hoy que empezó esto de la pandemia, sí, me enganché. Y fue que busqué con quién aprender online y fue que te encontré a ti. Encontré varios canales, pero me gustó el tuyo porque tú eras muy respetuoso, muy muy humano, muy... Pero eso es porque no me has visto jugar. Bueno, sí me has visto jugar en League of Legends. Sí, sí, o sea, más... O sea, no había malas palabras para mí, y o sea, el trato a la gente era... Y era como que muy normal, muy humano, ¿no? O sea, alguien que pierde, alguien que gana, alguien que... Normal, alguien que no estaba muy inalcanzable. Entonces, por eso me quedé con tu canal. Joder. Y me encantó. Gracias. Y gracias por eso. Y gracias a ti por todo el apoyo que das y todo. Muchísimas gracias. Pues yo... Me parece una historia muy bonita lo que has contado, lo de que estuviste 3 años yendo a una tienda solo a ver jugar, no jugabas, solamente veías las partidas y las disfrutabas y eso. Solo los miraba. Solo los miraba. Y compré cartas, sí, tengo cartas de... Tengo cartas de Dominaria, tengo cartas de la Guerra de la Chispa, de esas. Porque sí compraba cartas, ya empecé a comprar cartas así, en serio, en M20. Pues está muy chula la historia, me gusta mucho, ¿eh? Estoy aquí un segundillo. ¿Qué he hecho? Ahí va, me he equivocado. Me he distraído un montón con la conversación. Oye, por cierto, pero no eras, tú eres de España, ¿no? ¿O no? Celta. No. Ah, yo pensaba que eras de España. No sé por qué. Mi familia vive ahí. Ah, vale. Siempre pensé que eras de España. Mi familia vive en Cáceres. Claro, a mí me sonaba eso y yo, pues estás española, pensaba. Ah, pues no, no. Y luego te has ido a San Francisco, pero vives en San Francisco y no hablas bien inglés. Tienes que ponerte las pilas. Sí, o sea, sí hablo inglés, pero... Y leo y escribo, pero no nací aquí. Yo nací en El Salvador. Ah. Pues seguro que hay alguien más del Salvador en el chat. Tal vez. Sí, yo nací en El Salvador y me casé con un ciudadano americano y por eso es que vivo aquí. Ya veo, ya veo. Bueno, pues nada, me alegro muchísimo. ¿Te echas una partida o qué? ¿Quieres jugar una partida? No. ¿Por qué? No. No tengo un mazo así que se diga bueno. Me gusta mucho el mono black. Y ahora lo he hecho mi mazo así, monstruo con rojo. Y con ese estoy jugando. No me va bien con todo, pero... Y me pongo a jugar en clasificatorio, juego con el de ciclar. Pero que yo soy bastante malo, que jugar contra mí es como jugar contra Chispitas, contra Sparky. Celta, mi mazo era... Mis dos mazos que jugué, si te fijaste, eran exactamente igual. También eran monstruos de cartas raras que tengo guardadas, así que... Me gusta jugar con... Hay un pollo ahí que se muta, no recuerdo cómo se llama. Un pollo. Un pollo que se monta, has dicho. Que se muta. Ah, que se el muta. El loro Spin. El que pega tiros. Sí. Sí, ese. Pues, lo muto con un de tope mortal. Entonces no importa si le das un solo tiro a alguien y con eso automáticamente pues puedes matar cualquiera, un 8-8, un 10-10, un 5-5, cualquier cosa. Ah, bueno, interesante.
ahora que salió el que el toque mortal también para Place Worker, me ha venido muy bien. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que una vez alguien jugó un mazo así aquí en el canal, en un Jugando con Trucos, y me ganó, de hecho. Yo creo que Celta, simplemente por todo el apoyo al canal, se merece ni que sea intentar jugar. Es que no tengo ni la compu, se la he heredado ahorita a mi hija, que nah. Se pasa diseñando. Lo que ella diga, lo que ella quiera, vamos. ¿Qué decías, Jesús? Perdón, que se te ha cortado un poquillo. Te digo que últimamente gano hasta yo, que no hay problema. De verdad, no, pero Jesús, últimamente me ganas todas. Pero solo me ganas tú, el resto de gente no me gana tan aplastante como tú. Es que tú últimamente me estás pegando palizas. Ahora echamos otra, Jesús, si te animas. Mira, Álvaro Várez en el chat, buenas noches, por cierto, pregunta que qué mazo le recomendamos para craftearse de cara a 2021, ¿no? Si acaba de teniendo en cuenta que acaba de empezar a jugar. Labor o cicleta. Pues mira, el mazo de ciclar. De hecho, lo he jugado antes. Si ponéis exclamación deck en el chat, salen todos los mazos y hay uno que pone Boros Cycling o Boros Ciclo, no sé exactamente qué es lo que pondrá, voy a buscarlo. Ahí está, ya lo había puesto Leandro Ali, muchas gracias, a ver qué sale. La Borocicleta, como dice Jesús, el mazo de Boros de Ciclar. Lo voy a poner en el chat, el enlace directo a ese mazo, que lo he pasado antes, creo. Ah, pero están sin nombre. Domingo, no sé si estás leyendo el chat, pero no. Un tal Cacalingo te está retando un 1v1 en el Fall Guys sin camiseta. No me he pillado el Fall Guys todavía. No sé, es que no tengo el juego. Me lo pensaré. De todas maneras, hoy empiezan mis vacaciones. Bueno, no, porque el domingo tengo directo todavía, pero yo a partir de hoy ya me he considerado vacaciones, así que... De hecho, me iba a pillar el Flight Simulator. Me lo iba a pillar. Pero no lo he hecho precisamente por eso, porque me voy de vacaciones y sería para nada. Bueno, no digo nada más. Quizás llévate para el Flight Simulator a las vacaciones, llévate... Búscate... Qué buena esa, Domingo. Buenísima, pero estamos muertos, porque tiene lo del vínculo vital del Vito, sí. Y nos gana. Estamos perdidos. ¿Y sabes qué tengo más? Un humorí. Ouch. Bueno. Esto sí que duele. Pues una pena. Una pena, pero... Bueno, buena partida. Este mazo no estaba muy afinado, que digamos. No me abandones, Domingo, que te quería buscar el gigante con el Vito. Da igual. Es que estaba hecho, no había más que hacer ahí. Buenas. Que te he robado el trébol y a partir de eso, la tierra girada te ha debido. Sí, he salido muy lento con todas las tierras giradas y que me has quitado el trébol. Quería comentar, pero no quería interrumpir a Celta y tal. Has hecho bien. Celta, por cierto, tiene el micro apagado ahora mismo, perfecto. Lo digo más que nada porque está aquí con nosotros, pero ha cortado el micro, pues yo qué sé, porque estará haciendo otras cosas y para no interferir. Jesús, te voy a pegar una paliza. En sentido figurado, quiero decir, jugando a Magic. Es que si es literal, te denuncio, ¿eh? Que hay un botón en Twitch. No sé si literalmente yo creo que no podría pegar a Jesús, no porque le aprecie un montón, sino porque es un tío muy duro y muy fuerte, ¿sabes? Es camionero, no puedes ir y pegar a un camionero, vas a salir perdiendo. Por eso ahí en Segovia te aprovechaste de mí, ¿no? Fui a por el rival más débil. Pues no, también hay que decir que Jesús era el anfitrión, entonces un respeto, ¿no? De todas maneras, yo cuando me pongo así, no tengo respeto por nada ni por nadie. O sea, bastante bien me porté. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso, ¿no os podéis imaginar lo bien que me porté? ¿Hice algo muy inapropiado? No. Pues fui un auténtico santo. Os habéis quedado muy callados. No es para menos. Hombre, ¿es que estás hablando? No la lié, ¿no? Yo no recuerdo haberla liado mucho. Ni ahí está. Yo
repetiría el día exactamente igual que pasó, hasta con lo del gorrino vestido de azafata de vuelo. Es que aquello fue demasiado. Yo lo repetiría quitando a Domingo. Joder, muchas gracias. De nada. Pensaba que ibas a decir quitando los 700. ¿Los 700 qué? Kilómetros. Ah. También. A ver, lo del mono con tutú estuvo bastante bien. Yo me lo pasé. Cuando luego le vestimos de bombero, ¿te acuerdas? Yo me lo pasé genial, y eso que ni me subí a un árbol, ni me caí a un charco, ni esas cosas faltaron. No me dejasteis tirarme a la acequia, ni al monte, pero aún así me lo pasé bien. Pero faltó eso, ¿eh? Faltó que perdieras la dignidad, dices. O la vida. De todas maneras, la dignidad la perdí. Si fui el único que estaba allí bailando durante la sesión de Jesús, los demás estabais ahí charlando, bebiendo, y yo ahí bailando como un poseso. Porque no te he visto desde fuera. Ya, por eso, ya lo sé. Pues digo, por eso digo que ahí perdí, ahí fue donde perdí la dignidad realmente. Y además dándolo todo y sin parar, ¿eh? No sé cuánto tiempo fue, pero vamos. Es que, ¿sabes la verdad? Yo pensaba, tengo que compensar lo que no están bailando los demás, lo tengo que hacer yo. Porque ahí os vi muy flojos a todos. A mí lo que más me preocupa es que a eso lo llames pensar. Jope, madre mía, vaya paliza me está pegando Jesús. Afortunadamente esta combinación de cartas me va a venir bastante bien. Para poder saltarnos a la sacerdotisa y poder hacer aún así un bloqueo. Venga, animadme que... ¡Ey, Daco, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Aún así yo creo que esta partida tengo alguna opción todavía de ganarla. Pues en lo de vikingos voy a mirar luego el tema de enviar los recursos celta, ¿vale? A ver si puedo enviar todos de golpe, porque es que si no me tiro 3 años ahí enviando recursos, me vuelvo loco. Vale, vamos a ver. Esto es imposible ganarlo ya, si es que tienen 12 millones de criaturas en mesa. Pero bueno, está forzado a atacar a esta Elspeth y yo puedo bloquear de una forma razonablemente buena. La verdad es que hemos pasado de humillando a Jesur a Jesur humillando. Es que me gana todas. Lleva una racha que me gana todas las partidas, es cierto. No es para menos, le has hecho trampas con el elfo de Llanowar. Lo del elfo de Llanowar ha sido muy raro. Lo que más ofende es que siquiera encajaba ahí. Es que no tiene sentido, un mazo de elementales. Yo creo que ese elfo de Llanowar se ha colado, que no tenía que estar ahí. No tenía ningún sentido. Eso es obvio. Espérate, con esto ganamos devoción. Podría haber atacado con el Elliot para poder poner un contador +1/+1 sobre alguna de estas criaturas. Pero creo que, dada la situación, es mejor quedarme enderezado con todo, porque nos va a hacer sacrificar una. Vamos a tener que sacrificarla al 6, supongo. Tenemos devoción 7. Tenemos que sacrificarla al 6 para perder solo uno de devoción, seguir con... Ah, ya no ataca. Pero espérate, segunda fase principal... Tendría que haber hecho la sacerdotisa antes de atacar por si eso cambiaba su posibilidad de ataque. Te has equivocado. No lo digas, disimula no haberlo dicho. Ese es el truco. Cacalingo dice, ¿puedo mandar un clip? Cacalingo me está retando al Fall Guys, pero es que yo no he jugado nunca al Fall Guys. Y de hecho, es un juego que vale 20 euros. Bueno, no vale 20 euros. Es un juego que vale 0 euros y que lo están vendiendo por 20. Entonces yo... A mí me, ya lo he dicho muchas veces, a mí me duele en el alma pagar 20 euros por algo que vale cero. Eso sí, no habéis visto, como veis, las cuentas de lo que me he gastado en el raid. Que si alguien quiere jugar, que done los 20. Joder, no digas eso, que la gente se flipa, que los volqueuros mandan. No digas eso. Matamos al boss 3 veces.
Que encima hay sorteos si matáis a dos. No, pero ya digo, es que yo ahora voy a estar fuera estos días y voy a intentar hacer los directos de Magic la semana que viene. Pero ni siquiera puedo prometer que los puedo hacer. Joder, venga ya, es que qué mala suerte. Ahora ya sabes lo que tendrías que haber sacrificado. ¿El qué? No. No veo ninguna diferencia. Pues sí, que podrías haberlo lanzado otra vez. Era gratis. Ah, vale, ya entiendo. Cierto. A mí me ha parecido raro que no lo sacrificaras a él viendo cómo estaba la situación. No, aún así. No lo ibas a usar. Ojo, aún así creo que este sigue siendo el ataque, ¿eh? O sea, sí, sigo creyendo que esto es lo más correcto. Porque... Bueno, ahora veremos, ahora veremos. Ahora, la siguiente vez que me haga sacrificar, ya sí que tengo que sacrificar, obviamente, este Elliot. Pero no voy a poder. Le darás vínculo vital, ¿no? No. ¿Y dos amigos? ¿Cómo, cómo? ¿Mano? Ahora sí, si me hace sacrificar, sí tendré que sacrificar el Elliot. Puedes dar gracias si no te haces sacrificar dos. Bueno, no es imposible. Pero esa Elspeth va a morir 100% seguro. ¿Malas? Bueno, es que puedo volver a lanzar el Crocawoxos y todo esto, pero a malas podría sacrificar a una de las sacerdotisas. Es que te ha barrido la mesa. Y además es obvio. Bueno, sí, es lo... Es lo que hay. ¿Había algún problema? ¿Veis? Es como si estuviésemos en una tienda real jugando a... Claro, es que es eso, al matarme la Elspeth, esto deja de ser criatura y me ha hecho sacrificar a Linden obligatoriamente. Es que... He tenido un poquito de mala suerte con lo que hemos robado. Porque si hubiesen sido cualquier otra criatura, la cosa habría sido distinta. Ahora ya de esto ya sí que no nos recuperamos. Robé lo que robe, porque ya tiene un montón de criaturas en mesa y la sacerdotisa. No entiendo haber sacrificado una sacerdotisa. Antes que lo que tenía en mesa, es cierto. Eso es lo que para mí no tenía sentido, porque me dio mucha presión teniendo dos sacerdotisas y pudiendo sacrificar... Los huesos. Si hacías doble criatura por lo que fuera. Porque está en el siglo XXV, yo todavía. Exacto. Nada, hemos perdido. No, ojo, hace media hora, ¿no? Si hubiese robado en lugar de tres Elliot, hubiese robado, ya digo, algún otro bicho. No nos habría ganado. No se pierde esa costumbre de perder con Jesús. Joder, Jesús, ¿qué me estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Venga, la revancha con Jesús. Jesús, esto no puede quedar así. Pregunta a Omega Extremos que si jugaría alguna Selesnia de contadores post-rotación. No. Pero sí jugaría otras Selesnia. Voy a ver si tengo alguna otra Selesnia por aquí. Que de hecho está... Otra partida que ese 0-3 puede ser un 0-4. Es que estoy picado ya, no puede ser. O sea, que me gana todas las partidas. Jesús, esto no puede ser. Por cierto, una cosa que quiero dar como apreciación, que parecía todo el rato que estaba jugando una Mono Black Sacrifice y al final era Rakdos. Ha tardado un montón en robar una tierra que diera rojo y a pesar de eso te ha dado una paliza solo con tres tierras. Ya, es verdad. Eran del mismo color. Es verdad. Jesús, estás muy callado. ¿No? ¿No vas a vanagloriarte o a bañarte ahí en la victoria? No dices nada. Respetuoso. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy jugando? Viene a ganar, no a jugar. Viene a ganar, no a hablar. Totalmente. Para mí, ganar es la parte divertida. Lo divertido es jugar. Luego ya,
Lo siguiente, pues ya es lo que... Hey, Cherón, muchas gracias por esa suscripción. 4 meses ya. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Pues sí, pues sí. No sé muy bien de qué va este mazo. O sea, será para... ¿Esto será para autodequearme yo? Me voy a autodequear yo. Sí, quizás por el duro. Es que este mazo sí que lo he copiado totalmente. Simic Aventuras, por cierto. Pero no sé muy bien el por qué. Cacalingo dice, vine a flamear, no a ganar. Vaya, qué casualidad. Justo un mirror, verde azul. Bueno, el suyo es distinto. Ey, KIT0240, nuevos seguidores. Muchas gracias, bienvenido. Al de Keos por el Cieno Carroñero también. O una combinación de todos. Sí, es lo que estaba pensando, que el Cieno Carroñero también se aprovecha. ADN Avatur, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido también. Lo que no sé es por qué no se me enciende el Ether Hub, el tracker. Debo haberlo quitado en algún momento. Bueno. Yo es que al ver a Uro, Teferi y todo esto, ya de primeras pienso, se me hace raro no ver a Yolrael en el mapa. Neo, acabas de revelar la mano de Domingo. Es verdad. Imagínate que estuviésemos en una partida de un torneito de tienda o en una pachanguita de tienda, pero has revelado toda la mano, ¿cierto? Qué majo. Pero... es que estamos hablando del sentido del mazo y no tiene más sentido que eso. No, es que creo que se lleva... Bueno, espérate. A lo mismo no lo lleva, ¿eh? Para mí no tiene sentido no jugar a Yolrael en un mazo de este estilo. ¿Hay cartas de robar que sean aventuras? Excepto el posadero de extremo duro. Cierto, es verdad. Pues no vería mal poner a Yolrael entonces. Sí, funcionaría, sí. Bueno, pues a lo mejor atacamos pegando con bestias enamoradizas y ya está. Cartas en el cementerio de Jesús tiene 3. ¡Hola! Lleva cabello las espinas. Pues es bastante gordo el bicho. Y tiene 21 vidas. ¿Cómo es posible que ni la hayamos tocado todavía? Mira qué sorpresa. Le podría haber exiliado yo, me acabo de dar cuenta mal, tendría que haber jugado el Cieno Carroñero y haberle exiliado el Uro. Lo he hecho yo mal. No tiene sentido lo que he hecho. Haber jugado ese Uro que he tirado ahora no tiene sentido. Dice Mega Extremus que hablando de torneos que debería hacer un pequeño torneo con vástagos. Sí, lo he pensado, pero es que lo de los torneos da mucho trabajo. Da mucho trabajo y no rinde nada, o sea, es un trabajo gigante para nada. Si... A ver, yo haré torneos. Seguro, el día que Magic Arena implemente los torneos dentro de su plataforma, como hacen el resto de juegos de este planeta, pues lo haré. Haremos partidas privadas de 8, 10, 16, 30, 50 jugadores los que nos permitan y haremos torneos. Pero hacerlos manualmente o a través de una página externa es un problema. Leandro Lima ha invocado la celebración de un torneo. Y lo invoca ahora que terminamos ya el stream. Y que mañana no hay directo y el domingo es jugando con trucos. Y que la semana que viene no estoy. Joder, Androlin. Celta Draco me conoce muy bien. O que no tiene que ser ahora. Simplemente habrá un torneo. Vale, pues Leandrolin. Cierto. Domingo, técnicamente, si haces un torneo, juegas contra Drugos. Sí, claro, es cierto. Pues Leandrolin, lo voy a pensar. Dudo que para el domingo lo vayamos a hacer, pero si lo veo factible lo pienso y lo hacemos el domingo. Yo tenía una idea de torneo, pero era para cuando se invocase esto... Bueno, lo haremos, ¿vale? Leandrolin, como ha dicho perfectamente él, que no tiene por qué ser justo ahora, que podemos hacerlo de otra manera. Y ya lo harás cuando vuelvas. Por eso. Exacto, puede ser cuando en 2 semanas más, cuando quieras. Claro, también es verdad. De hecho, los torneos normalmente siempre se hacen con antelación, ¿no? Sí, cierto. Es domingo, lo pensará el día antes.
tenemos, que yo pienso las cosas con meses de antelación. Sí, pero eso solo lo sabemos unos pocos. Pero ¿cómo creéis que he llegado hasta aquí? Todo improvisado y por suerte. Todo sigue un plan estructurado desde hace 2 años. Lo tenía todo meticulosamente planeado, milímetro a milímetro. ¿Habéis visto Prison Break? Lo del tatuaje por todo el cuerpo para que son los pasillos de la cárcel. Yo lo tengo así todo ya planificado hace meses, años. Claro. Mañana te toca la lotería. Estaba planeado hasta que Celta Draco hablara hoy, a ese nivel. Bueno, Macarn, buenas noches. Me parece que ha puesto que se iba, ¿no? Que se iba, creo que ponía hasta el 9 de septiembre, si no lo leí mal. Voy a confirmarlo, ¿vale? Porque me ha parecido leerlo de reojo mientras hablábamos. Sí, ha sido Macarn. Hasta el 9 de septiembre, joder, madre mía. Pues le vamos a echar de menos. ¿Qué decías, Neo? Perdona. Es que la de Pino es que te está jugando. Ya. ¿Deva Trebol? Yo que sé, es que no veo el listado. No sé por qué no me funciona el tracker ahora mismo. Bueno, nosotros también estamos jugando algunos pinos. Uf, esta sí que gana la partida. El siguiente turno cuando la... Ah, que me está oyendo. Pero Jesús, que sepas que el siguiente turno te juego una carta que gana la partida. Así que ya puedes jugar todo algo muy bueno. Ahora hace más manipulation, me quita todas las criaturas. Seguro que la tiene. ¿Y quieres decir que esto es de aventuras? Lo digo porque no veo posadero, no veo trébol, y es verde y no juega el gigante tallo de habichuelas. He hecho copiar-pegar. Ponía Simic Aventuras. Y me han engañado, hemos sido engañados. Tal cual. La Simic Ram, inesperada. Qué buena, venga, qué grande Jesús. Joder, de verdad, vaya asco de vida. Pero... Eso lo vale, Domingo, tienes que aguantar ahí el dolor de morir con tus propias criaturas. Me ha ganado todas las partidas Jesús hoy, todas. ¿Vas por el 0-5 o ya es suficiente? ¿Vamos? He perdido una. Ah, lo que es, ¿te he ganado una? Ah, vale. Sí. Ya... La primera que has hecho trampa con el elfo de Januar. La segunda. Pues la segunda. La Story of Flyer rara que no... Es verdad, que llevas una carta que no funcionaba. El Rayaolas. Sí, la idea es buena. Yo, o sea, entiendo que la intentes probar y eso, pero te habrás dado cuenta de que es demasiado lenta, ¿no? Para ese mazo. Mi Azorius Flyer... Yo no tengo Azorius. Se te corta. No tengo Azorius Flyers en la cuenta principal porque me faltan muchísimas cartas. Entonces me he apañado una así de... Claro. De circunstancias. Ya entiendo. Que hay el Rañaolas. Ya entiendo. O sea que digamos. El Vigilante de las Fieras tengo una copia solo. Una versión en plan free to play, digamos, ¿no? Efectivo y Wonder. Va, Domingo, que voy a jugar un mazo de esos que te hacen ganar. En serio, muchas gracias, Volk. Qué buena persona eres. 300 cartas va a tener ahora. Voy con. No sé cómo era el listado ese. Supongo que ahora lo podéis ver, por cierto. Exclamación deck en el chat y podréis ver el listado del mazo. De hecho, tengo hasta yo curiosidad de ver cómo era el listado del mazo. Porque lo he jugado antes sin mirar. ¿Cómo se miran los mazos en mi canal? Os juro que de verdad cada día me sorprendo más a mí mismo. ¡Zas en toda la boca! Eso ha sido Jesús, ¿no? No me ha dado tiempo a verlo. Se ha quitado muy rápido. Estaba buscando el... Ah, me imaginaba. Porque eres siempre el que más usa ese comando. Bueno, Volk, muchas gracias por dejarte ganar. Ahora me gana Volk, ya verás. Me pego una paliza. A ver el listado. ¿Lo estás viendo, Neo? A ver si lleva posaderos. Sí, lleva cuatro... Sí, lleva todo lo que decías. Lleva posaderos, lleva yo el Rael... Lo que no llevaba son los trébol de la buena suerte. Pero todo lo demás sí lo llevaba. Lo que pasa es que no ha salido. Qué curioso. Esta partida, saliendo ya directamente así con un chorbo de segundo turno... ¿Qué
queréis que salga en Zendikar? ¿Queréis que saquen cartas como Aves del Paraíso, Elfo de Llanowar, Relámpago, por ejemplo, cosas de ese estilo, o mejor no? Es que fijaos, es que meter un chorbo de segundo turno es una burrada. Aquí esto a lo mejor nos comemos un counter. También, ahora que pienso, llevar a Teferi no tiene mucho sentido actualmente si no es por Jorrael. Claro. Es por Jorrael, sí. Porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Es que la verdad, actualmente no sirve para mucho más esa carta. No es muy buena, pero tú fuiste el primero, desde el primer día que dijiste que la carta no era buena. Con toda la razón. ¿Qué está jugando Volk? Todo el mundo decía que estaba roto. Neo, no ladres. Serás mamón, no ladres. No sé qué ha sido, pero... porque mis perros no... No ladran. No, ha sido mi perro, ha sido el mío, el mío. Ah, vale, ha sido el de Leandro. Contando que tenemos el pulsar para hablar, me sorprende las capacidades de tu perro. El perro ha pulsado el botón de pulsar para hablar. Quería decir algo y ha ladrado, eso pasó. Nada, que el Teferi ese, la gente le tenía mucha fe. De hecho, me acuerdo que los primeros días yo llegué hasta postear un mazo de mover donde sacaban el Jace para poder poner ese Teferi. Al Jace de coste 4 por el Teferi de coste 4. Sí. Demasiada ilusión, sí. Coña. Claro, no. Por ningún lado. Venga ya. Madre mía, que me gana Volt también. Con la Mono Blue Tempo. Es una Mono Blue Tempo, no es mal mazo, ¿eh? Pues lo que no acabo de entender del listado es el de dequear. Ya, ¿verdad? No pega nada. No tiene sentido. Para robar cartas con el posadero, pero para eso te metes una carta que sea útil. ¿Sí? Directamente, claro. Cierto. O te metes los tréboles también. Tiene un oráculo. Pero es que no te vas a dequear tanto como para ganar con el oráculo de tasa. Nada, imposible. Porque como no tienes los tréboles, no lo vas a hacer. No, claro, voy a llegar a tanto. Claro. Y me parece rarísimo que lleve tres Cromlech. Bueno, eso yo no... Hombre, tres son muchos. Dos yo creo que es el... Dos es el número máximo. Y uno yo creo que es lo ideal. Yo pondría uno, dos. Es sí, como Ugin más o menos, que pondrías uno, dos, porque a partir de ahí ya... Bueno, aquí se viene el bloqueo obvio, ¿no? Supongo, de Volk. Yo creo que tendría que haber atacado. ¿Cómo? Ni atacó ni bloquea ahora. Eso, Volk, eso no tiene sentido, yo creo, ¿eh? Vamos a meter esto en mesa, que esto en mesa ya se acabó la partida. Estaba dudando el tema del Cromlech, pero nada, esto ya está. El Cromlech es demasiado. Sí, Guido Lupe, Guido Pule ya en el chat estaba comentándolo. Cromlech más chorbo. Es que era la jugada, sí. Era obvio. Era lo que había que hacer. No sé ni por qué estaba yo parado pensándolo. Si era una jugada obvia y automática e instantánea. Ahora ya sí que ataca. Hacemos el intercambio. Él gana 5 vidas. Pero bueno. Vale, un bloqueador. Espérate, vamos a sacar aquí mana extra con el castillo. Metemos bestia buscada. Aunque se coma un counter, daría un poco igual. Lo que la duda es... No voy a hacerlo, por si acaso.
Porque puede tener algún... ¿Cómo? ¿Es una ficada de mazo? El de Volk, dices. Joder, y tanto. Monoblue con cartas de flash. Una lanza sombría sin contexto. No, pero que se la ha buscado con el hada de los deseos, creo. Ya, pero... ¿Por qué, no? Qué poco sentido tiene también, no sé, esas hadas ahí. Sí, sí. Un mazo que tampoco genera mana ni nada. Pero Volk ha dicho que iba a jugar un mazo para dejarme ganar. Y lo prometido es deuda. Como si hubiera ganado mucho esta noche. Bueno, hoy ha tenido el mal día igual que lo tuve ayer. Hay días malos, porque uno elige mal los mazos o las cartas o le salen mal las jugadas, pero esas cosas pasan. Mira, no le matamos. Buenas 77 Magic, ¿qué tal? Bienvenido. Y buenas BK Racing. Seguramente jugar mazos de 200 cartas no influye. ¿Ves? Ahí Bol se equivocó, por ejemplo, al elegir ese mazo. Venga, hombre. ¿Por qué no ha hecho eso antes del daño? Ah, bueno, porque esto ya es en su turno otra vez, ¿no? Vale, vale. Es que no estaba ni casi ni mirando. Pues tenemos otra bestia buscada. Es que me he robado tres. Y no he sacado mana extra del castillo del Coto de Garen porque se me ha ido. Es la piedad del que se sabe ganador. Con la gancha dorada, esto ya es hacer daño. A ver, es que era más fácil darle a atacar con todo que quitarle la gancha del ataque. Entonces le he dado a atacar con todo y listo. La de veces que he atacado con criaturas que no quería atacar. Bueno, Slump, muchas gracias por haber estado. Por cierto, que antes no te saludé. Buenas noches. Buena nit. Oye, por cierto, ¿cuántos catalanes hay aquí en estos directos? Es que yo creo que el 80% de la gente del canal es o de Cataluña o argentinos. Pues yo soy de Andorra y hablo catalán, claro que sí. Ay, Mufas de Andorra. Hey, Alberto Presión, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Venga, va, ¿qué más? ¿Alguien más quiere jugar alguna partida? Jesús, la última revancha definitiva. Pero si jugamos una última partida, voy a elegir un mazo ya de verdad bueno y... Te voy a destrozar. ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Qué se ha cortado? Que ahí me ganas por calidad de obviamente. Me gano, pues juego todas las cartas como tiene. Pero oye, que me da igual. Yo, para mí. Entonces, a veces se gana, a veces. Ya está. Yo he aprendido a perder contigo. Pues, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Pero de lo que yo pierdo o de lo que has perdido tú contra mí? De lo que yo he llegado a perder. Creo que soy el único del canal que tiene un vídeo dedicado humillando a Jesús. Es verdad. Sí, hay un vídeo, está en YouTube, ¿no? El vídeo se llama así, humillando a Jesús. Sí. Pero que es un vídeo de 3 horas, ¿no? Eso quiere decir que... Sí, claro. Es de un directo de 3 horas. Un directo de los primeros que hiciste que se acabó llamando humillando a Jesús. Directamente, yo grabé mitad de 3 o algo así. Sí, sí, pero ahora este vídeo, este directo, cuando lo resuba, lo voy a humillar Jesús me humilla a mí, o algo así. No sé, lo voy a titular de alguna manera de ese estilo. No tiene gracia. Para compensar, ¿no? Neo dice que no tiene gracia. ¿Quién dijo que tuviera que tener gracia? A Jesús le va a hacer gracia. Bueno. Lo importante es partir. Mira, vamos a jugar una partida histórica. ¿Alguien quiere jugar una partida histórica? Alguien que me rete de los vástagos. Si quiere pues retar. Yo, si puedo repetir, sí. Jugaré un mazo guarro de Historic. Venga, va. Yo voy a jugar con el mazo Historic que me ha pasado mi buen amigo Silver Cage, con el cual dice que ha llegado a Mítico. Y es 100% chulísimo, 100% divertido y original, algo único. Pues rétame si quieres. Te había tirado yo el rey. ¿Ah, sí? No ha saltado. Ah, míralos. Pues voy a jugar con Volk, ¿vale? Porque llevo varias partidas contra ti y además te tengo un poco de miedo. Y quiero jugar otra partida de... antes de eso. Jesús, ahora jugamos tú y yo. Pero jugamos estándar, ¿no? ¿O quieres jugar Historic, Jesús? Lo que tú digas. ¿Y tal Historic? Sí, vale. A ver si al menos puedo ganar una. Hey, Java Sakura, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Me gusta cómo un mazo se llama muros y el otro no muros. Esa es toda la diferencia. He cogido el que se llama no muros, ¿verdad? No me he equivocado. Has cogido. Creo que es que elegiste muro, si no me equivoco. Sí, ay, pues yo quería el que se llama no muros. Bueno, pues luego con Volk juego el que se llama no muros. Ya le he dicho la mano al rival. Casi elegiste muros. Vale, pues luego juego el no muros, que es la versión mejorada del mazo. Jao Sakura, buenas noches, como decía, espero que estés mejor. Lleva todas las cartas impresas en Magic, excepto los muros. Pues necesitamos mana verde. Toma, pam, pam. Muy buena esa. Me ha dolido. En lo emocional me ha dolido. Sí. ¿En qué parte de tu previsión encaja jugar con un mazo que no tenías previsto jugar, pero que luego, a pesar de que ganes o pierdas o lo que sea, tengas... Buah, es que a ver, esto... Venga ya. Este mazo es una locura. Es que pega de 20 en el tercer turno. Vale, pues que... Y dices que vas a jugar uno que es mejor. Sí, esta es la versión beta. Luego vamos a jugar la versión definitiva. Sí, es que no puedo hacer nada. Volk, es que esta vez no has jugado ni un solo hechizo. Mira, has jugado uno al final. Nada, un turnito más y aún alguna cosa podría haber hecho, pero no. Si hubieses tenido a lo mejor doble blanco en el cuarto turno para poder tirar una ira o algo por el estilo, que me imagino no, que no, llevas... No, este mazo no lleva eso. No llevas iras. Buenas, Ibaritox. Bueno, hasta luego, Cacalingo también. Buenas noches. A ver, ahora sí le toca a Jesu. Con Jesu voy a jugar en la versión no muros, que antes me equivoqué. Cogí la versión que se llama muros, cuando el mazo no lleva muros. Por eso la versión definitiva ya la he llamado bien no muros, porque realmente no lleva muros. Son todos. Jesús, te pido desde aquí que no le perdones esta y que la ganes en honor a mí. Defiende que las he perdido todas. Lo que pasa es que Domingo quería jugar rápido con Jesús, por eso hizo corta la otra partida. No. Hizo como el que se equivoca de mazo y pim pam. Que el mazo sale así. A ver, hay una historia que dice que cuantos más partidos ganan, más cerca. Se te ha cortado. ¿Cuanto más partidos ganan? Cuantas más partidas se ganan, más cerca estás de... De perder, ¿no? Dices. Claro, hoy, el día de hoy ha sido muy extraño. Joder. Yo solo aviso que ya llegó First, que es otro vástago, al chat. Ah, pues si quiere que se una... Si quieres que se una la partida, que juegue. Sí, porque con estos mazos, con lo que queda de directo, puedes jugar 20 partidas. Así, el 30-0, ahora me lo creo. No has hecho nada en honor a la verdad. Claro, es verdad. Mola atacar con bichos que pegan de cero, ¿no? Da un poco así como de Gustrenin. Ahora mola que te tire una carta de esa de mata a todas las criaturas giradas. Que cuesta doble azul. Lo malo es que ahora tiene counters. Si me contrarresta esto, vamos a estar en problemas. Aunque, ¿qué debería? ¿Contrarrestarme esto o lo que me busco con esto? Lo que me busco con esto, ¿no? Sería más lógico. Es curioso porque esa isla es la que te filmó su mujer. ¿Ah, sí? ¿Esta? No, se refiere a mí. Ah, ya decía yo. Uy, vaya top deck. Tú me firmaste el Kenrith. Sí. Yo no me acuerdo nada de todo eso. De hecho, no sé ni cómo llegué a Madrid. Recuérdame que no vaya con su coche. Pero fue porque madrugamos un montón. No sé a qué hora ya estábamos levantados.
Yo hasta las 2 de la tarde o así no soy ser humano. Y después tampoco. No sé si vamos a poder ganar esta partida, ¿eh? Es que es una mono blue tempo. Nos ha contrarrestado los dos hechizos de esto, de convertir mis muros en atacantes, y ya tal, ya no hacemos nada. Bueno, podemos ir buscar. Sí, bueno, pero se me ha entendido, ¿no? Más o menos. Jesús me va a ganar otra vez. Palizón de Jesús hoy. No sé si 1-5 o algo así. O como... Ya que le has atacado dos veces. Sí, es verdad. Le ataco ya por lo menos entre todas las criaturas, pues 10 o 12 veces. Cierto, increíble la cantidad de ataques que ha aguantado. Venga, ya. Como un campeón. Es que me lo contrarresta todo, es que así no se puede. No sé, al final resultará que solo tienes suerte contra mí. ¿Sabéis que al final...? Lo mejor fue que dijo que esta era la versión mejorada de la anterior. No, a ver, ojo. Es la versión mejorada, supuestamente, pero es que me ha contrarrestado los hechizos clave. Nos va a ganar con las teramandras. Venga, va. Tiene suerte. Si tiene otro counter... Nos va a matar con las teramandras. Elige bloqueadoras, dice. No. Elige bloqueadoras, lo pone en la pantalla. 7-7 Magic me dice. No, está bien porque me imagino a Jesús haciendo eso. Chiquito, ¿sabes? Joder. Existe una última posibilidad y es que nos robemos uno de estos y tiremos esto. Y entonces le destruyamos. Existe esa remota posibilidad de ganar esta partida. Hey, Neno 160, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Si no tiene counter en mano y nos topdequeamos justo lo que os decía, que no es el caso, pues nada. No he perdido, pero... O sea, podemos chumbloquear a todo. No moriríamos. Pero ya no tendríamos futuro en un siguiente turno. Joder, Jesús, me has ganado todas las partidas esta noche, excepto una. Enhorabuena. Bien jugado. Gracias. Es que he tenido un gran maestro. El maestro Tortuga, ¿no? Bueno, ¿sabéis qué? Ha estado guay, me lo he pasado muy bien. Y Volk me recuerda que he ganado de forma brillante, supongo que es para Jesús, ¿no? La verdad es que lo ha hecho... Sí, correcto, para el único que ha defendido mi honor. Lo ha defendido sobradamente, además. Y bueno... He sentido la presión. Muy bien, Jesús, enhorabuena. Me has pegado una pared tremenda. Pues vamos a hacer una raid a alguien. Y salvo que alguien me diga lo contrario, se la vamos a hacer aquí, yo qué sé, hay poca gente. Vamos a hacer a Samu Stars, que no sé quién es, pero así le conocemos. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a todos los vástagos por haber estado por aquí. Muchísimas gracias a... Voy a hacer un repaso a la lista. Ay, Celta Draco, que se nos ha unido, ha charlado con nosotros y todo. Muchísimas gracias, Celta, por estar ahí, por haberte pasado a saludar y por todo el apoyo. Emufa, muy buenas noches también, gracias por las partidas. Edwin, que ha estado por ahí también. Jesús, muchísimas gracias, enhorabuena. Me has pegado una buena paliza. Voy a tener que entrenarme para ganarte. No, por favor, ha sido un día de suerte. No. Leandro Lim, muchas gracias. Neo, como siempre, gracias por todo lo que haces. Y Volk, gracias por los Volkeuros. por todo el apoyo que das también al canal. Y bueno, cuando quieras hablamos también de lo que necesites, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado esta noche aquí, una vez más.
quedaos, vamos a hacer una raid a un canal nuevo, vamos a conocerlo, a darle ahí una sorpresita, un sustito. Vamos a pasarnos toda la cantidad de gente posible para allá. Y nada, tenemos un especial 6 horas pendiente que invocó Jesu hace un tiempo, que lo tenemos pendiente. Estoy en conversaciones con él para ver qué hacemos, pero va a ser algo especial. Y luego el especial del torneo que ha invocado el Androlim, que también buscaremos una fecha. El siguiente directo es el domingo por la noche, que hacemos jugando con Drugos. Y la semana que viene está un poco en el aire, porque me voy de vacaciones, pero me gustaría hacer los directos igualmente. Estoy preparando un ordenador portátil para hacerlos desde el hotel, desde donde voy a estar. Pero eso depende de si, primero, Laura me deja, y segundo, si hay una calidad de internet decente como para hacer un stream desde un portátil, desde un hotel, que las conexiones de los hoteles son bastante malas. Así que bueno, como os digo, muchas gracias a todos, un saludo enorme. A ver, despedidos, si queréis podéis hablar, decid lo que queráis. No, gracias a ti, Ana. Habla a todos a la vez y da igual. Eso, muchas gracias. Vale, ya.